¡Bu! ¿Qué pasa, remolachers? No os esperabais esto, ¿eh? ¡Ojo! No os esperabais este momento. ¡Bu! No sé quién ha apostado por mí. Nadie ha apostado por mí, ¿verdad? Nadie de los y las remolachers que hay aquí ahora mismo ha apostado que iba a llegar antes de menos cuarto, ¿a que no? Malditos, malditas. A ver qué habéis puesto. O sea, en serio, antes de I45, ¡una persona! ¿Una persona? Y no he sido yo, ¿eh? Una buena persona. Por favor, que pase por aquí la persona que ha apostado por mí hoy y que ha dicho que antes de 45. Quiero darle las gracias en persona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, gente del chat? ¿Qué tal Jessica? ¿Qué tal Manu? Anjoka, Katsano, MBC, first time chat. ¿Qué tal, MBC? Bienvenida, bienvenido hasta el coño de el programa de humor, de actualidad, de terapia, de Spanish Revolution, de puntualidad, ¿eh? Podría ser incluso este programa. Yo soy Marina Lobo, bienvenidos y bienvenidas a las nuevas y a los nuevos que habéis caído por aquí porque la otra opción era ver a Ferreras, ver la toma de posesión de Mañueco o no sé qué más había hoy. Bueno, consejo de ministros, pero creo que no había empezado todavía, al menos cuando yo he empezado este directo, hay 40. Como una señora, ¿eh? 10 minutos de rigor. Y eso que he empezado a transmitir más tarde, ¿eh? Ojo, es que igual habéis estado solo 6 minutos esperando. Joder, las alternativas prometen tela, claro, pues por eso estáis aquí. Si yo lo sé, si yo sé que entre ello y Mañueco, pues a ver, ¿qué vais a hacer? Entre ver la cara a Mañueco y a mí, que por cierto, luego hablaremos de la toma de posesión de Mañueco, a la que no ha ido Feijóo, pero sí a Ayuso y a Abascal. Valga la redundancia, ¿verdad? Porque qué diferencia hay entre esas dos personas. Pero me hace mucha gracia que Feijóo no vaya en plan, si no lo veo, no es mi culpa, ¿sabes? Es esta gente que dice, bueno, mi colega está robando en el kiosco, pero si yo estoy fuera y no miro, aunque sé que está robando en el kiosco, no ocurre nada. Bueno, Feijóo, un poquito ocurre, ¿eh? Un poquito ocurre. Oye, ¿de qué estáis hasta el coño hoy? ¿De qué estáis hasta el coño este martes 19 de abril? Ya, ojo, 19 de abril. Madre mía, que me va a venir el pago de la trimestral el 21 de abril. Maldita mierda de ser autónomo, tío. Es lo peor. Jessica dice, del PP. ¿Del PP? ¿De qué PP? ¿De qué PP de todos? ¿Del de Mañueco de hoy? ¿Del de Feijóo, que es el mismo, pero intentan disimular que no? ¿O del PP andaluz, que va a haber elecciones muy pronto? O sea, ¿no os parece? Yo estoy hasta el coño de varias cosas. Para empezar, y os invito a que digáis aquí cada uno y cada una de qué estáis hasta el coño. No tiene por qué ser algo político, ¿eh? Puede ser que estés hasta el coño de tu jefe. Bueno, eso es político también, ¿no? Pero puede ser que estés hasta el coño de lo que tú quieras. Yo estoy hasta el coño de varias cosas. Uno, de Castilla y León. O sea, fíjate, ¿cómo será la movida? Que yo soy de León, es decir, yo soy castellano-leonesa, mal que me pese, por momentos como ahora. Y estoy hasta el coño de oír hablar de Castilla y León, o sea, ya basta, ya basta. Ya no queremos saber más, o sea, ya sabemos que están gobernando con... van a gobernar con Vox. Ya sabemos que García Gallardo va a cobrar más que el presidente del gobierno por no hacer nada y luchar contra las autonomías. Que digo yo, madre mía, le sobrará el dinero porque para luchar contra tu propio trabajo es increíble eso, ¿eh? Estoy hasta el coño también, aparte del tema de Castilla y León, de que, claro, estoy hasta el coño de Castilla y León y van a llegar las elecciones andaluzas. Que es como, tío, ¿en serio? O sea, ¿en serio? ¿No os parece que llevamos como meses y meses escuchando hablar de Castilla y León y vamos a lo mismo otra vez en Andalucía? Es decir, vivimos como el día de la marmota de los gobiernos de extrema derecha todo el rato. Estoy en un momento de la historia en el que no quiero estar, ¿eh? Estoy en un momento de la historia en el que no quiero estar. Y también estoy hasta el coño de que Iker Jiménez no deje de decepcionarme. O sea, por favor, ¿habéis visto la última de Iker Jiménez? Porque yo no sé si aquí os ocurre, yo sé que a mucha gente de mi edad le ocurre, no sé si es que fue por el boom de Cuarto Milenio, típico programa de terror, que a la gente de mi quinta nos pilló ahí de pequeñitos y era como, oh, voy a ver este programa de terror, qué miedo. Pero a mí me gustaba mucho Iker Jiménez, me veía mucho Cuarto Milenio, mi madre escuchaba Milenio 3. Oye, gracias por esa reno, creo que es Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os recuerdo, por cierto, que os suscribáis, muy importante que os suscribáis al canal, que tenemos que hacer un sorteo. Tenemos que hacer un sorteo, así que suscribiros porque además si tenéis Amazon Prime os sale gratis la suscripción. Es decir, Amazon os regala una suscripción
al mes al canal que queráis de Twitch, sin pagar nada. Bueno, aparte de la suscripción de Amazon. Pero si tenéis una suscripción de, yo qué sé, todos compartimos suscripción con alguien, con nuestros padres, con nuestra hermana, con nuestro primo, con nuestro ex, con quien sea. Así que si tenéis Amazon Prime, suscribíos porfa a este canal de Spanish Revolution para ayudarnos a seguir y para poder hacer sorteitos buenos de libros y seguir haciendo este programita tan bueno. Que hoy, por cierto, tenemos cosas muy guays. Suscribíos. Suscribíos, por favor, suscribíos ya a este canal y así hacemos el sorteo y también pasamos a sortear otras cositas. Que haremos otro sorteo dentro de poquito. Dentro de poquito, cuando llegamos al siguiente objetivo de suscriptores, haremos un sorteo guapo, guapo. Carmen Porter diría que es peor que él. ¿Quién es Iker Jiménez? Ah, el chaval de Vox. Iker Jiménez, presentador de Cuarto Milenio, ídolo de toda una generación y probablemente de dos, porque en Milenio 3 ya lo petaba. A mí me gustaba mucho Iker Jiménez, me encantaba Cuarto Milenio y de repente no sé en qué momento a este señor se le fue completamente, empezó a decir absolutas barbaridades, ya lo vimos con el COVID, el programa este que tuvo, que vamos, o sea, es que era básicamente mezclar todos los bulos del COVID, de dónde había salido el virus de laboratorio, el virus no sé qué, en un programa. Era como, tío, ¿en serio? ¿Por qué ponéis que ha ganado el de después de las 12:50 si he entrado pronto, cabrones? Esto sí que es un tongo, Flapsy. Esta encuesta sí que es un tongo y no los sorteos que hacemos aquí, que son todos buenísimos. Pero esta está siendo un poco tongo, ¿eh? Esta me parece chungo. Flapsy, lo que estás haciendo. Te estás haciendo un mañueco, ¿eh? En las elecciones de Castilla y León, no sé qué te estás haciendo. Quería contar lo de Iker Jiménez. Iker Jiménez, que cada poco parece que la está liando, pues sí, evidentemente la ha vuelto a liar, Iker Jiménez, y ha dicho lo siguiente, ¿vale? Vamos a leer la noticia. Iker Jiménez contra el lenguaje inclusivo. Iker Jiménez no le gustan ni los fantasmas ni el lenguaje inclusivo, ninguna de las dos cosas. Es lo que más miedo le da. De todos los programas que ha hecho en su vida, lo que más miedo le da es tener que usar la A, la O, la E, eso le aterroriza. Dice, ahora algunos me llamarán facha o fache. ¿Cuándo ha ocurrido esto? De verdad, es que en mi cabeza no hay un momento en el que yo diga, Iker Jiménez de repente, no sé, pasó una noche en una casa encantada y cuando salió se hizo de derechas. Es que no entiendo qué ha ocurrido aquí. Bueno, de derechas e imbécil, porque esto de facha o fache, en fin. El presentador rescata un tuit irónico de Pérez Reverte para hablar del tema en Cuarto Milenio. A ver, Iker Jiménez reflexionó en el cierre de la última entrega de Cuarto Milenio sobre la polémica del lenguaje inclusivo. El presentador, que rescató un tuit irónico de Pérez Reverte sobre este tema, compartió con los espectadores lo que supone para él las últimas novedades acerca de este controvertido tema. Controvertido, claro, para este señor que no sé, con todo lo que habla, con la verborrea que tiene. Iker Jiménez, de verdad que el mayor problema que tiene en la vida es decir A, O, O, E. Es que es impresionante, tío, es impresionante. Y sigue, dice, yo no soy un ejemplo práctico de esto, evidentemente, pero el lenguaje, sobre todo cuando es con ordenanzas, tiende a decir lo máximo en menos espacio. Aquí es al revés, para no quedar mal. Oiga, empezó a exponer el conductor sobre el lenguaje inclusivo que considera antiproductivo. O sea, es que tiene huevos que un señor que se marca semejantes chapas al final de su programa, que se marca un editorial que básicamente es repetirse sobre una misma idea todo el rato, le moleste decir las chicas y los chicos, que tampoco nadie le está poniendo una pistola en la cabeza para que lo diga, pero él ya tiene que señalar la polémica, ¿no? Como si alguien a él le estuviera obligando a hablar con lenguaje inclusivo cuando nadie le ha dicho nada. Es como, tío, nadie te ha dicho nada. Nadie te está cancelando porque digas nosotros desde el programa y no digas nosotros y nosotras. Absolutamente nadie. Nadie te estaba reclamando que lo hicieras, pero no te preocupes, que ya vas tú a sembrar la polémica. O sea, es que de verdad, es que qué vergüenza. Dice, y esto no es una crítica, porque por cualquier cuestión ahora te llaman facha, o fache, o franco, o franque. ¿Qué? 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 Y Jiménez, ¿qué? Facha o fache, me encanta lo de por cualquier cuestión ahora te llaman facha o fache, ¿eh? Por cualquiera, es que ya no se puede hacer chistes de maricones. Es que ya no se puede hacer chistes con pegar a las mujeres. Es que por cualquier cosa te llaman fache. Por cualquier cosa. De repente dices que la violencia machista no existe y te llaman fache, ¿eh? Te llaman fache. De hecho, es que creo que deberíamos empezar a llamarle fache todo el rato. O sea, faches, les vamos a llamar faches a partir de ahora. Como lo que más les jode es el lenguaje inclusivo,
pues fache, y ya está. Fache. 40.000 horas, claro. 40.000 horas se tiran ahí con las caras de Belmez, venga y venga, y le molesta repetir ellas y ellos, o ellas. Es que es increíble. No, no, para, a partir de ahora yo ya no, no voy a llamar facha a nadie, les voy a llamar faches. Les voy a llamar faches, y a partir de ahora faches va a ser mi insulto favorito. Ya no, no quiero otro insulto. Faché, faché, faché. No, porque no lo entenderían. Reazu. Si decimos faché, ya ahí no llegan. ¿No ves que no entienden lo de la E y lo de la A? Si no entienden nada, ¿cómo vamos a decir faché? Si decimos faché, no se enteran. Se creen que le estás retando a un duelo o algo así. Tienes que decir faché. Faché, así. Faché, leonés. Faché, claro. Faché, nastur, leonés, exactamente. Iker, de acuerdo con el famoso vídeo del Fari sobre el hombre blandengue. Hombre, por favor. Claro, o sea, Iker está a tope con eso. A ver qué más, a ver si hay algo más que haya dicho. Bueno, es que ya, lo de facha o fache, franco o franque, que de hecho creo que a Franco también le deberíamos empezar a llamar franque, para que todo el mundo se ofenda muchísimo. Podemos empezar a hablar de la gente, claro, Reverte no, porque si os fijáis, Reverte ya es inclusivo. A Reverte no se lo podemos hacer, pero a otros sí. No sé. Se lo podríamos hacer y empezar a ponerles E a todos, que se jodan. Les ponemos a todos E. E. ¿Por qué? ¿Por qué Chris Mola? ¿Por qué Chris Mola ha baneado a Flapsy? ¿Qué ha ocurrido ahí? A Reverte le insultaría más Reverta, Ayusa, Ayuse. No, no, tenemos que ir con la E. Tenemos que ir con la E a todo, yo creo, ¿eh? Yo creo que tenemos que ir con la E ahí. Dice, si tengo que aprenderme todos los códigos para que nadie se sienta herido, tendría que hacer 2 horas de introducción y no hay programa. Claro, cabrón, no hay programa porque te pegas unas chapas tú solo ahí que te comes todos los minutos. No porque no puedas usar el lenguaje inclusivo. Alguna mujer que vea el programa se cree que diciendo, hola, amigos, no la incluyo. ¿Pero esto qué es? ¿Quién quiere que haya lío ahí? ¿Tú? ¿Tú eres el que quieres que haya lío ahí? O sea, nadie más que tú. Es como un señor, es el típico señor que va al supermercado y te dice, joder, es que cómo está ahora mismo todo, no se puede hacer chistes de nada. Es como un señor que si quiere bolsa, que no, nadie le ha sacado el tema. Nadie le ha preguntado por su opinión acerca del lenguaje inclusivo. Usted ha estallado solo y se ha comido medio programa hablando del lenguaje inclusivo. Si en vez de ese medio programa hablando mal del lenguaje inclusivo, de vez en cuando metieras un amigas, un nosotras, un tal, ya estaría. No hace falta que digas amigas, amigos, amigues todo el rato. Nadie te obliga. Aquí en Twitch, sí, aquí en Twitch podemos hacerlo porque no tenemos tiempo. Pero en un programa de televisión, pues chico, vas alternando. Que es que de verdad me flipa que este señor, que presume tanto de ser tan cultísimo y haberse leído tantos libros y ser tan listísimo, no le quepa en la cabeza algo tan básico. No le quepa en la cabeza algo tan básico. O sea, me parece impresionante, de verdad. Claro, el típico yayo de la cola de pan que quiere lío. El típico como, bueno, sabéis que fui al teatro este fin de semana, a los teatros del canal, a ver una obra que se titulaba El síndrome del copiloto. Fui a ver una obra de teatro y antes de entrar al teatro fui al baño, porque yo soy muy meona. De hecho, a mí me extraña, creo que es por estar hablando todo el rato y por estar activa todo el rato, no pienso en que me meo. Pero yo soy una persona que mea cada hora. Si tengo un problema, que cuando sea mayor, evidentemente, voy a tener que ir acompañar a todos los lados, porque yo ahora mismo ya tengo que mear cada hora, hora y pico. O sea, pero desde pequeñita. O sea, yo en el colegio lo pasaba fatal. En el colegio lo pasaba fatal porque teníamos que hacer como 3 horas hasta el recreo y luego 3 horas... Y claro, los profesores te miraban un poco más y decías que querías salir al baño. Pues yo de verdad me meo. Y no, no bebo cerveza. Y de hecho os digo más, no bebo cerveza porque me meo. Es decir, yo puedo beber una caña, no más. O sea, no puedo emborracharme a cerveza porque me hago pis. Estaría total, o sea, no iría de fiesta, iría al baño todo el rato. Con lo que eso supone en algunos sitios en Madrid, que el baño está siempre petado y hay que hacer cola, con lo cual no saldría. Entonces no puedo. O sea, yo... me meo cada hora, claro, un clip con esto, un programa sobre política de actualidad, Marina, me meo cada hora, yo no puedo beber cerveza porque es que me meo, así, la dura realidad, chicos, o sea, esto, chicos y chicas, como diría Iker Jiménez, no os vayáis a ofender ahora, yo me meo cada hora, no podría, ¿y por qué estaba contando yo esto de la cerveza? Ahora, sí, que fui el fin de semana al teatro, fui a hacer pis, antes de entrar, para no mearme después en medio de la obra, ¿no? Y había una señora detrás, o sea, yo tenía como 2 chicas delante y había una señora detrás. Se pone la señora y empieza, bueno, ¿pero qué hacéis aquí? Que entréis, hombre, que entréis, que no hay que hacer cola.
Y claro, la que iba primera la mira y dice, pero es que le abre, la señora entra hasta adentro y dice, ¿no ves que está ocupado? Que solo hay un servicio de chicas, está ocupado. Y dice, de verdad, estas chicas, estas niñas, les dicen ahora que hagan cola y hacen cola. Y es como, ¿y en vuestra época qué hacíais, tío? ¿Os poníais a mear en el suelo, al lado de la otra? O como, o sea, es que de verdad me dejó hiper desorientada porque digo, ¿por qué me está riñendo? O sea, porque hacemos cola y es como, pero ¿qué hacía eso? Es como, ya es que hasta se tiene que hacer cola para mear. Ya no se puede pasar y mear ahí, como hacíamos antes. Pero hombre, señora, por favor, un poco de respeto. O sea, es que me pareció, de verdad, me pareció impresionante. Pues Iker Jiménez es un poco eso. Iker Jiménez quiere llegar y mear, ¿me entiendes? Le da igual si hay alguien dentro. Él quiere llegar y mearse encima. No, no, el resto no le importa. Me flipa esa gente que dice, no, es que ahora hay que hacer cola. Ahora hay que hacer cola. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Qué va a ser lo próximo, tío? Iker Jiménez contestando tweets con el Viva España. De verdad, ¿y la pila para qué está? Claro, es que ahora hay que hacer cola. No se puede mear ahí en el grifo, en el suelo, en la calle. Es que esto. Claro, con Franco esto no pasaba. Con Franco no se meaba, exactamente. Con Franco seguro que meabais por la calle. Es que no sé qué hacíais, de verdad. No lo entiendo. Pues Iker Jiménez igual. Iker Jiménez es la señora que no quiere esperar cola para mear. Es esa persona. De hecho, no me extrañaría que fuera Iker Jiménez disfrazado de señora, en plan, a ver por qué ahora no voy a poder entrar en el baño de tías. Qué mariconada esto de poner un baño de chicas y un baño de chicos. ¿Qué será lo siguiente? ¿Un baño de chiques? Pues así, así. Así sería un poco la cosa. Oye, yo creo que ya después de esta introducción y de contaros mi problema con la orina, con la incontinencia, con hacerme pis a todas horas en todos lados. De hecho, voy a dejar de hablar de esto porque me van a entrar ganas de hacer pis. Os voy a poner un vídeo muy rapidito, porque hoy tenemos a nuestro colaborador Rubén Lobato, que hacía un montón que no venía, cómico, que además lleva El Gulag, un show, como veis, con un nombre muy apropiado para los tiempos que corren, El Gulag, un show muy guay en el Teatro del Barrio, aquí en Madrid. Así que voy a poner un vídeo rápido, entro con Rubén Lobato y ya luego seguimos comentando actualidad, luego vendrá Antonio Maestre, luego vendrá Tamayo, o sea que tenemos un programa cargado, cargado de cositas, podéis ir suscribiéndose. Yo os doy este tiempo para que os vayáis suscribiendo al canal. Así que pongo el vídeo y ya, nada, nada, en nada, a la vuelta estamos con Rubén. Este chico sí que cree en Dios y merece un respeto, ¿eh? Porque es tan católico como ustedes. Respecto a las terapias de conversión. Mire, en 2019 nos contactó, antes incluso de que se produjese el escándalo con un periodista infiltrado que dio cuenta de cómo se desarrollaban esas terapias, nos contactó un chico, que es este, el autor de este libro, efectivamente, Iván León, que haya sido citado aquí, y nos contó su experiencia en primera persona, y fue demoledor, porque estaba asustado, estaba arrasado, se encontraba muy mal por lo que había vivido en aquel centro de orientación familiar de la diócesis de Alcalá. Y nosotros, yo en persona y otros colectivos por separado, pusimos unas denuncias ante su consejería. Y esas denuncias han caído en saco roto y 3 años después no sabemos absolutamente nada porque ustedes no han movido un dedo para que los responsables de la diócesis de Alcalá estén donde tienen que estar, que es sancionados duramente por una infracción muy grave que está tipificada en el régimen sancionador y que merece la máxima sanción que existe. No han hecho absolutamente nada y dicen que no tienen pruebas. Lean este libro, lean el testimonio completo, pero que no es un testimonio, como decía, que se lo ha inventado este chico que además dice, no va a ir al infierno porque, total, como no creéis en Dios, este chico sí que cree en Dios y merece un respeto, ¿eh? Porque es tan católico como ustedes, los que lo sean. Este chico cree en Dios y fue Silencio, precisamente, señorías. Silencio. amparándose en esa creencia en la que le hicieron pasar por este infierno, auténtico infierno en vida. No vengan ustedes a burlarse de una persona que ha pasado por una terapia, léanse el testimonio y no solamente eso, los materiales que se aportaron en la denuncia, porque hubo materiales de cómo se realizaban, materiales que incluían ejercicios de cómo combatir la falta de masculinidad que tienen las personas LGTB, ejercicios prácticos entregados en papel, que constan en el expediente, tienen que constar en el expediente que ustedes tenían que haber llevado a cabo y no realizaron. Que este caso haya quedado impune es una vergüenza de tal gravedad en esta comunidad que, desde luego, no va a quedar así. Porque las leyes están para cumplirlas, porque es una aberración que sigan existiendo las terapias de curación de la homosexualidad, las pseudoterapias, porque además, para hacer una terapia hay que estar colegiado, señora Rubio. No basta con ayudar a alguien, hay que tener un título. En este caso, además, no se tiene. Pero además, estas terapias tendrían que ser ilegal a nivel estatal. Y por eso hace falta que la ley estatal LGTBI salga ya. Ahora que el Consejo General del Poder Judicial va a emitir su informe, espero que se acelere lo máximo
posible y que se apruebe la ilegalización en todo el territorio nacional y, en mi opinión, debería ser incluido en el Código Penal, porque efectivamente esto sí tendría que ser un delito, porque una terapia de conversión de la sexualidad es una aberración, aquí y en cualquier otro país, al igual que lo es la ablación del clítoris. Y de esta posición creo que se merecería que se abriera un debate más amplio del que compete esta comunidad, pero desde luego ante los casos que tenemos habría que utilizar los instrumentos y habría que utilizar la ley que tenemos para de verdad perseguir a, en este caso, el obispado de Alcalá, porque era la mano derecha del obispo quien ejercía estas terapias, y no hacer como lo que se hizo en el caso de la coach Elena Lorenzo, que fue diferente y que fue una dilación de los plazos, no sabemos si premeditada por parte de la consejería, que conllevó una chapuza jurídica que hizo que se fuera de rositas. Se le puso una sanción demasiado tarde, se dejaron los plazos correr y al final el resultado... Rubén Lobato, nuestro colaborador. Oye, por cierto, que he visto por ahí la maga /C que se ha suscrito con Prime. Muchísimas gracias por esa suscri. Os recuerdo, con Prime os sale gratis, así que dadle ahí a la suscripción a ver si hacemos ya el sorteo. Rubén, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Marina, ¿cómo estás? Mucho tiempo, hace bastante. Sí, hace bastante. Me hace ilusión volver. Oye, ¿de qué quieres hablar hoy? Miedo me das. ¡De fútbol! ¡De fútbol! ¡No! ¡No! ¡Mi peor pesadilla, tío! ¡Mi peor pesadilla! ¡No! ¿Sabes que la gente de izquierdas es la que más banderas de España tiene? ¿A que te iba sí? a decir, es que... la teoría de que somos los que sustentamos la venta de banderas de España. Hombre, solo para yo tengo la ironía más por ahí, ¿eh? Yo tengo de hecho unas de estas como... que, como una... ¿cómo se dice? Como una guirnalda de estas, ¿sabes? En plan de más... De banderas de España. Lo. A los cumpleaños. Por favor, ¿qué está pasando con el fútbol? Cuéntanoslo, porque yo sinceramente leo piqué y hago. Me voy a poner así a esto modo de. Esto no capa. Quiero saber y lo quito. Es extraño. O sea, no es extraño para nada. O sea, quiero decir, no es extraño. Es gente haciendo negocio con el fútbol. O sea, es el fútbol. Claro, es que es lo que yo tenía entendido, claro. Es lo que es extraño porque ahora tengo aquí la republicana y de repente tengo... Bueno, da igual. Sí, sí. Como que hay una mezcla muy extraña. Hay una mezcla muy extraña ahí, sí. Básicamente, este señor... Piqué. Piqué, que... Una cosa, Piqué. Sí hubo un momento en que nos parecía a todos guay. Sí hubo un momento, ¿no? En el que tenía fama de un tío guay. De un tío guay, así como... Porque es un futbolista que no da tonto. Claro. No es tonto. Pero fue, nunca lo ha dado. Pero fue por lo de Cataluña, ¿no? Yo creo que fue cuando lo de Cataluña, que dijo alguna cosa, ¿no? Puede ser que se posicionara un poco a favor de Cataluña. Y ahora... Creo que fue ahí. Y ahora... Por lo que sea, pidiendo favores al rey. Ay... Es que es muy fuerte, ¿eh? Es que el dinero manda. Porque hay, o sea, como que ayer hizo un directo en Twitch, ¿no? Este señor. A ver, vamos a ordenarlo. Sí, por favor, cuéntanoslo porque yo no me he enterado muy bien. Vamos a ver. Ayer ahora ha salido... va el hormiguero, está diciendo Frank. Y va a acabar yendo a Cuarto Milenio también. Vamos, ni cotiza con Roma Gallardo. Claro. A ver, la movida es, la Supercopa de España se empezó a hacer en Arabia Saudí. Desde sí. 2020, creo. Algo había escuchado, sí. Claro, sí, la Supercopa de España en Arabia Saudí, porque sí. Viva España, siempre. Claro. La Supercopa de España para los españoles, por supuesto. Claro, claro. Y esto lo medió Piqué. Piqué, digamos, que fue mediador entre Arabia Saudí y la Real Federación Española de Fútbol para que fuera allí la Supercopa de España. Uh-huh. Eso es. Entonces se ha llevado unos euros por hacer de mediador. Claro, ¿cómo no? Es que si no, ¿quién hace de mediador? Claro. Nadie. Es que hacer de mediador paná, es que es tontería. ¿Quién? A ver, la movida... ganando la pasta que gana esta gente, ¿tú crees que se van a levantar del sofá por menos de 1 millón de euros? O sea, quiero decir... No. Creo, si no recuerdo mal, que ha sido por 4, o sea que tu teoría es válida. Claro. Completamente. Me voy a quitar esto que me está dando un sarpullido. Pero... más de 5 minutos. Me está entrando ganas de ver el hormiguero de repente. total, que... Esto ya se sabía, porque ya hay noticias de 2019 en las que se decía que Piqué mediaba. Pero sí. Ahora han salido unos audios de Piqué vale. con Rubiales, creo que sí, Rubiales. Rubiales, que es el presidente de la Federación Española de Fútbol, ¿no? Madre mía, que es el que gestiona... Es que vamos, es el que gestiona los árbitros, entre otras cosas. Que aquí es donde está un poco, digamos, una de las cosas que se habla, que es el conflicto de intereses. Porque claro, si tú juegas en un equipo... y haces negocios con el señor que lleva la competición en la que tú participas. Claro. Sí, expuesto así, a cualquier persona ya sabría que hay conflicto de intereses.
Sí. O sea, no hace falta hacer una tesis para saber que hay conflictos de intereses. Claro, que si fuera Pues Sergio básicamente. Ramos, igual diríamos, vale, Claro, igual no se ha claro. enterado, ¿no? Claro, Pero esto es la claro. movida. Si fuese Sergio Ramos el que ha pasado todo esto, todos pensaríamos, pobrecito, si es que. Vale, hay que explicárselo lento. Normal que lo haya hecho, no lo entiendo. Pero de Piqué, sabes que no es sin querer. Y la rueda de prensa que hizo ayer Piqué, que por cierto fue a través de Twitch, Claro, la rueda de encendió prensa su que fue del Twitch. directo de Twitch. Correcto. Pues fue básicamente una rueda de prensa en la que estuvo explicando que no hay conflictos de intereses. Que no, que no, que no, que os olvidéis, que esto está todo bien. Que está todo Que esto está pagado. todo bien. Que lo he hecho por amor al fútbol. Ah, claro, sí. O sea, ¿cuál era el argumento? No, bueno, el argumento es el de no hay nada ilegal, que sinceramente yo no sé si hay algo ilegal, pero quiero decir, Pero estos conflictos de moralmente interés. reprobable igual sí. Claro, no hay nada ilegal en que un político se vaya a Endesa cuando acaba su carrera. Ilegal no es. Claro. Pero si ese político ha hecho que Endesa gane más dinero mientras él estaba en el gobierno, pues hombre, ilegal no es, pero Feo está. conflictos de intereses, ciertos favores, pues es un poco la misma historia. Básicamente, una de las cosas que se ha hablado es que el Barça, si en la Supercopa que se celebra en Arabia Saudí no están el Barça o el Madrid, la federación recibe menos dinero. Entonces, si interesa que esté el Barça y el Madrid, y Piqué ha hecho negocios con el señor que lleva los árbitros, que no se dice que vayan a arbitrar a favor, pero hostia, Claro. Raro es. Piqué, hijo mío, que sabemos que eres listo, que sabemos que lo sabes, que hay conflicto de intereses. Cállate la boca, pero encima, como muy chulo. Bueno, pues eso, pues que Y al final era luego como que en gilipollas. un momento llegó a decir que podría ser que salieran audios con el rey, ¿no? Claro, es que esto lo dijo anoche y hoy ha salido lo del audio sobre el rey, no Ah, con el rey. sobre el rey. Ya hubiera sido muy gracioso. Hostia, es que Uf, con el rey hubiera sido Piqué. increíble. Claro, Juan Carlos mandándote un Ah, audio de WhatsApp. me Juan Carlos encantaría. seguro que pone como las madres, mucho emoji. Emoji Claro. como compulsivamente, Emoji histérico. sin sentido. Sí. Emojis además que dices, ¿pero dónde lo ha sacado, no? Claro. Sí, lo que ha salido hoy es que Piqué le decía a Rubiales, mira, lo tengo aquí, es que la frase es bastante graciosa. Decía que por qué no le preguntaban al rey, porque tiene buenas relaciones con la gente de ahí, con los reyes o quien sea de los saudíes. Con lo que tenga esta gente, ¿no? Claro, como el rey no andaba por allí, pues dile, a ver, que seguro que conoce a alguna puta que tiene buenos Claro, seguro que contactos. conoce un buen sitio para salir de fiesta. Claro. Claro, pues ese es un poco el rollo de todo esto. Claro, es También le que. preguntaron Sigue, sigue. sobre el hecho de que, claro, que Arabia Saudí es un país que vulnera Ligeramente, ¿eh? ligeramente los derechos humanos. Ligeramente. Y él básicamente dijo, ah, no, nosotros trasladamos la oferta de Arabia Saudí a la federación y la federación aceptó. Nosotros no tenemos culpa. Nosotros Claro. solo nos hemos llevado dinero. Claro. Es que es increíble, tío. De hecho, es que lleva todo el año, ¿no? Realmente habiendo polémicas de por qué se hace en Arabia Saudí, con todo lo que está ocurriendo, con, pues eso, con Sí, el trato que tienen, por ejemplo, hacia las mujeres, hacia los homosexuales. Es como, tío, no hacia los había otro trabajadores lugar. de los que montaron todos los estadios, que murieron no sé cuántos, porque las condiciones son las que son. Claro, y la respuesta siempre es la misma. Al final da la sensación de que si tienes pasta, puedes vulnerar los derechos humanos. Sí, da la sensación, sí. Pero es una sensación, no creas que Ya. es una realidad. Es una Es sensación que que. tenemos los pobres, porque Claro, no no entendemos. entendemos lo que se siente al ser rico y que te la sople todo. Es Están. maravilloso. Sí, están Perdón. diciendo por aquí. Bien por salir a exponer su postura con honestidad, por no dejar dudas respecto a la legalidad. Mal por demostrar que los principios morales siempre estarán por debajo de lo económico, claro. Claro, sí, bueno, básicamente eso es. Pero, y que lo legal está por debajo de lo moral en su caso. O sea, está por encima de lo moral en su caso. Es como, no, no, esto es legal, pues ya está, me da igual. Aparte, había una cosa bastante interesante que le dijeron, un periodista le preguntó, pero Piqué, tú ya tienes mucho dinero. Claro. No te hace falta esto. Y claro, se lo puso como en bandejita Sí. para que Piqué dijera, claro, por supuesto, esto lo hago porque me gusta, porque para apoyar el fútbol. Y es como,
Dios, se lo has regalado, cabrón. Se lo has regalado. Es como, no, tío, no, o sea, Se lo has por regalado. lo menos sé honesto, ¿sabes? Pues sí, lo Es hice un por negocio, ganar es más dinero. dinero, es un negocio, otro negocio y ya está. Es increíble. También había. Se me acaba de ir lo que te iba a decir, la verdad. Mira, están comentando por aquí, es verdad, yo leí una vez, hace no mucho, un artículo en Contexto, que la construcción del estadio que se ha hecho en Arabia Saudí, han explotado a mucha gente y de hecho ha muerto mucha gente en esa, por las malas condiciones en las que trabajaban. O sea, es que tiene, aparte del componente moral del país en sí, todo lo que rodea a este mundial también está muy manchado. Claro, pero el mundial también es ahí, claro. Sí, ¿no? Sí. Pues no sé. Sí, cero sorpresas con todo. O sea, cero sorpresa con todo. Y joder, se me ha ido otra vez lo que te iba a decir. Vaya, vaya, A vaya, dos ver, momentitos acabo de tener de pantallazo azul. el rey, El Piqué. rey. Ah, bueno, tengo otra cosa que Sí. sobre Piqué que me ha hecho gracia. Porque, claro, el presidente de la Real Federación de Fútbol. No está, no solo controla la Eurocopa, también controla todas las ligas. Y Piqué no solo es jugador del Barça, Claro. sino que es dueño del Andorra Fútbol Club, Wow. que juega en la Liga Española. Que me hace mucha gracia que Piqué sea dueño del Andorra Fútbol Club. Ya, O sea, eso es como muy está obvio, bastante ¿no? guay, ¿eh? Es como muy obvio, ¿no? Es como, no sé, como tenía que ser ese Piqué, no podía ser otro. Tenías que serte del Andorra. Ahora que estás con los Twitchers y con los YouTubers, Claro. lo más apropiado. Claro, sí, totalmente, vamos. Estaba leyendo por aquí a Rosa Díez. Rosa Díez tuiteando, Sánchez Castejón defendió la Supercopa en Arabia Saudí, que es como que vais a estar contra vosotros mismos. O sea, es decir, con tal de insultar a Pedro Sánchez, son capaces de volverse en contra, ¿sabes? Es como, Rosa tío. Díez, ¿eh? Pobre Rosa Rosa Díez, es Díez. que cada tuit es una alegría del Casi cada fan. tweet, sí, cada tweet es una alegría, exactamente. Está Es siendo eso genético, ¿eh? una caída. Bueno, caída no, porque ya no puede caer más. O sea, quiero decir, Claro. como que caída podía ser hace unos añitos, pero Claro. ahora ya está abajo. Claro, Rosa Díez es de otra dimensión, están diciendo por aquí. Claro. Están diciendo, ¿para qué queremos dioses teniendo futbolistas? La nueva fe. Eso es así, ¿eh? Es lo que están diciendo por aquí. Gente que se dice muy izquierdas de repente diciendo, bueno, es que no es ilegal. Y es como, tío, por favor. Que hemos Claro. pasado también por el rey, hemos pasado por las comisiones de, bueno, el hermano de Ayuso aún está por ver la legalidad o la ilegalidad de eso, pero coño, que hemos pasado por muchas circunstancias en las que tú has defendido que es moralmente malo, por ejemplo, con las puertas giratorias, que es un ejemplo clarísimo, como para que ahora me vengas a decir que como Piqué te cae bien, como bueno, pues a mí Iker Jiménez también me caía bien, ¿sabes? Y aquí estoy, apechugando, Y claro. aquí estoy tragándome mis palabritas y Ya, todas esas horas de claro. cuarto milenio que tuve tan buenas. Aquí estoy tragándome mis putas palabras, que he hecho hace 2 semanas todavía mi cuarto milenio, ¿eh? O sea, quiero decir. Bueno, hace 2 semanas ya no estaba bien, Ah, no, no, ya no estaba bien, pero es que, claro, tú ves a Carmen Porter, que además también la lía pardísima. O sea, porque ahora ya se enfada con los espectadores cuando le mandan fotos en las que lo que se ve no es un fantasma, es una chimenea. Esto ocurrió hace 2 semanas, ¿eh? Es como, tío. O sea, y entonces Carmen Porter se enfada muchísimo. Rollo, hemos estado buscando y no hemos encontrado nada. Y es como, vale, tranquila, ¿sabes? solo fantasmas de verdad. Dejad de Claro. mandarme fantasmas de mentira. O por lo menos pon al niño en la foto, ¿sabes? Y di que no estaba ahí, haz algo, pero. Pero se enfada muchísimo, entonces eso ya está tomando una deriva muy fuerte. Uf, qué Claro, maravilla. está siendo maravilloso, ¿eh? Eso es así, está siendo increíble. Qué maravilla, qué belleza. Pero sí, hay que asumir que si encumbras a alguien, tarde o temprano te va a decepcionar. Esta es una enseñanza Sí. muy, muy valiosa. Pasa mucho, pasa mucho. ¿A ti con quién te ha pasado lo que más? La caída más gorda de alguien. Pues hombre, Iker Jiménez para mí ha sido Claro, sí, ya bastante. estaba el ejemplo puesto, claro. Claro, Iker Jiménez, fui muy fan de Melendi también. Ah, hostia. Claro, que Sí, yo el los León se disquitos llevaba primeros también me mucho. los tragué. Claro, Sí, 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 yo sí. y luego me trago mis palabras. Y no sé con quién más, ¿a ti con quién te ha pasado? Hombre, a mí me ha pasado con mucho abusador sexual. Hombre, claro, claro. estando en comedia es lo que tiene, ¿eh? Mirando a Estar en cómicos, comedia es lo que claro. tiene, que dices, este sí, no, este sí, no, este sí. Y bueno, pues nada. Claro, Ni claro. futbolistas, ni cómicos, ni nada. Al final,
Lo mejor es hacerse fan de gente muerta. Gente muerta que ya sabe su currículum. Entonces, claro, sí. Haces una lees algo, te gusta y dices, bueno, voy a revisarme la biografía de esta persona, de arriba a abajo. Claro. Y sorpresa, tampoco. Sí, sí, sí. Están diciendo por aquí que deberíamos hacer un club de afectados por ser fans de Melendi. Y yo lo creo de verdad también, ¿eh? Creo que estaría muy bien eso, porque todos hemos pasado por ahí. Quien diga que no, miente como un bellaco y es muy duro. Claro, un change.org para que vuelva a los porritos. Claro. También tú imagínate la gente que ahora es fan de Omar Montes. Pues evidentemente esa gente, ya os digo yo... Claro, no, pero vamos a ver. Ya os digo yo que va mal la cosa. Por favor. Claro. El otro día pero vi de Omar que Montes ya salieron TikTok cosas, ¿no? Con María Pombo. Y dije, uff, que esto está al caer. Pero de Omar Montes ya salieron cosas. A mí ya me suena. Sí, bueno, a ver, han salido pues perlas que ha dicho, en plan, a mí Elon Musk me llamó para ir a la luna, ¿no? Como mierdas así, ¿no? Pero claro, yo creo que eso el pavo se lo inventa para que nos echemos las risas. Además, fue muy divertido porque lo habló también con Mara Torres en El Faro, de la cadena SER. Entonces, de repente te ves un programa serio, como El Faro, con Mara Torres, esa voz, y tal, y dice, pero cuéntame cómo fue cuando te llamó Elon Musk para ir a la luna, ¿no? Yo qué... ¿A qué estamos jugando? Los audios filtrados de Elon Musk y Omar Montes, próximamente en El Confidencial. Están diciendo por aquí, yo encumbré a Anguita y a Pablo Iglesias y no me decepcionaron. O bueno, Anguita ya no te va a decepcionar, pero Iglesias, ojo, ¿eh? Hombre, a ver, margen hay para todo. Margen no hay, ¿eh? Margen no hay, que nunca se sabe, de verdad, o sea... Claro, no a ver, momento, a la gente. O sea, la única yo tengo mucha gente que todavía no me ha decepcionado. Claro. Pero claro. O sea, por ejemplo, si me dijeras ahora, gente que te mola mucho y que dices, ojalá no me decepcione, que a mí eso me ocurre, ¿eh? Yo de repente... Pero porque tú piensas que te van a decepcionar. Porque tú hay un matiz que dices, ay. Claro. Ay. Claro. Estoy a tope, pero me voy a guardar esto por un lado, por aquí. Claro, pero y sí, ¿no? Pero anda, ¿qué? O sea, ¿tú a quién admiras ahora mismo? Un cómico, di un cómico. No, me metas en ese jaleo. ¿Qué cómico te gusta que crees que puede ser un depredador sexual? Claro. Esa es la pregunta que me acabas de hacer, Marina. Sí. Sí. Realmente sí. Un director de cine. Sí, claro. A ver. O cantante. Buah, es que no vas a poner el fuego en... Es que... Yo creo que ya no me gusta nadie, Marina. Yo, nombre que pienso... Por favor, cada nombre que pienso digo, hostia, este tiene pinta de... Cada nombre que pienso... puedo apostar por quién creo que jamás me decepcionará. ¿Quién? Yo soy el mayor fan del mundo de una persona que creo que no me... Si me decepciona esta persona, Marina... Ojalá diga Jake Rhodes, de repente. No. ¿Cómo que? Hombre, a ver, sería raro. Quiero decir... Una vez de James Rhodes, una vez asumes que es pesado. Claro, o sea, que está todo bien. James Rhodes es como buena gente, ¿no? Claro, James Rhodes, lo único que te puede defraudar es que un día digas, hostia, este tío es como un poco pesado. Bueno, pero lo demás está bien. A no ser que de repente todas esas hostias que se ha llevado en la vida se vuelvan mala hostia y ojo, y creemos un monstruo, ¿eh? Tampoco lo descartaría. Ay, no, por favor. Tampoco lo descartaría, ¿eh? Ay, no, pobrecito. Ismael Serrano. Oh, Ismael Serrano. Soy el mayor fan del mundo. Si hace algo malo Ismael. Ismael. Mensaje para Ismael. Ismael, me quito de la vida, ¿eh? Como tú me decepciones, como tú hagas algo de eso, oye, me quito. Pues, ¿sabes que le estoy intentando liar para que venga de invitado más comedia? Por favor, Marina, por favor. Por favor. Sí. De hecho, le escribí para este, que no puede venir, que este es este jueves, en el taller de contexto, 8:30 de la tarde, está muy guay, en Madrid. Quien quiera venir, que se venga, que mola un montón, os pongo ahora el enlace por ahí. Y mola porque, de hecho, Rubén ha venido, son 4 cómicos, 2 chicas y 2 chicos, 2 chicas y 2 chicos, perdón, y le damos como un tema de actualidad, el que sea, por ejemplo, Pepe Ladrones, ¿no? Como uno podría ser Pepe Putos Ladrones, Vox en Castilla y León, lo que sea. Y tienen 10 minutos para hacerse un tema, un monólogo de actualidad. Un monólogo sobre ese tema. 10 minutos para escribirlo y luego otros 10 para contárselo al público. Es muy divertido. Y luego viene siempre un invitado invitada, que esta va a ser Abby Power, la invitada que viene este jueves, a la que vamos entrevistando pues un poco
entre cómico y cómico, o al principio y al final, depende cómo vaya la cosa. Y está muy guay. Ismael Serrano, para este me ha dicho que no puede, pero yo creo que le voy a liar para alguno. Uf, que no me decepcione nunca, por favor. O sea, sería lo peor que me puede pasar. Claro, quiero que venga y le dedique una canción a Vox. En plan, yo qué sé, que, ¿sabes? ¿Qué canción le cantarías a Abascal? ¿Qué canción? No sé qué. Molaría. Es un formatazo el Más Comedia. Pero es difícil de cojones, Marina. Nos habéis puesto ahí una movida extrañísima. Escribir en 10 minutos, 10 minutos. ¿Te acuerdas la última vez que fui? Que me tocó el tema de fútbol, además. Me tocó Florentino, me acuerdo. Es verdad, te tocó el tema de fútbol. Y decidí darle, hacer como que le daba una patada a la libreta, con la mala suerte de que le di de verdad y casi mato a vuestro invitado. No, y a mí. O sea, estaba Rubén Tonces, era el invitado. El Rubén Tonces, tú, y la libreta, ¡pum! Estábamos Rubén Tonces y yo, y la libreta pasó a una velocidad que si nos llega a dar en la cara, nos rompe la nariz. O sea, de verdad. Y le dio, o sea, pasó así, entre medias de los dos. O sea, pero es que yo dije, no, me voy a morir en un Más Comedia. O sea, de repente, por culpa de un puto cómico hablando de fútbol. O sea, es que era mi destino, ¿sabes? No le he dado tan bien a un balón en mi vida y le di a esa puta libreta de... Por los nervios del formato, Marina. De verdad, es que de verdad, lo pasé muy mal, lo pasé muy mal, ¿eh? Yo dije, madre mía, es que me voy a morir aquí, qué horror, qué horror. El apuro que me entró, digo, si les llego a dar. Ay, Dios mío. Están diciendo por aquí, yo espero que no nos decepcione Yolanda Díaz, los chicos del Maíz. Hombre, yo también espero, la verdad. No lo sé. Sí, hombre, yo espero. Claro, pero yo de todo el mundo espero que no me decepcione. ¿De todo el mundo? Hostia, yo hay gente que cuando la veo ya digo... Claro, pero... Ya, pero ¿hasta qué? ¿No? ¿Hasta qué pasa? Hasta que pasa es bonito, sí. Hasta qué pasa, yo espero que no. Claro. Menos de los futbolistas. Sí, claro, es que la gente que ahora se decepciona porque un futbolista ha hecho un negocio y se ha pasado por el forro la moral, es que alucino. O sea, yo por eso creo que no entiendo muy bien este tema de la controversia con Piqué. No lo entiendo porque digo, pero no es lo que todos esperábamos, o sea... No es lo que se hace en el fútbol. Claro, no es lo que se hace en el fútbol, es cuando, como eso, cuando de repente Omar Montes suelta una estupidez... Es como lo que has dicho antes, Pepe Ladrones, pues no es noticia, es tradición. O sea, claro. Es ya, no sorprende. Gobierno del PP, spoiler, acaba en cárcel. O sea, quiero decir que es como, y el que lo vea raro, pues tiene un puto problema. Es que, claro. Exclusiva, bueno, exclusiva. Exclusiva, es que podría dar exclusivas todo el rato, porque podría ir adelantando la información todo el tiempo, claro. ¿Cuándo fue la última vez que alguien no nos decepcionó después de conseguir el poder? También. O sea, eso es otro tipo de decepción, claro. Pero esa sabemos que siempre llega. Es como la peña que se creía... Bueno, y la peña que ahora se cree, por ejemplo, con Vox. Buah, es que va a llegar Vox y va a cambiar todo. Y, o sea, en plan, va a mejorar nuestra vida. Todo va a ser un puto oasis. Y es como... Se van a decepcionar. A ver, hay gente que ha votado a Vox para Castilla y León cuando su objetivo era suprimir la autonomía de Castilla y León, que es como... Ah, bueno, claro. Sí, sí, por supuesto. Bueno, en Zamora salió Vox en Castilla y León y en Zamora el alcalde es de Izquierda Unida. En Zamora ¡vamos! No sabemos dónde estamos. ¡Es de Zamora! En Zamora estamos puto locos, Marina. Es verdad que tú eres de Castilla... Os van a fusilar, ¿eh? Oh, un día de estos. Pasan casa por casa, mira que les mola mucho esa movida, ¿eh? Los mando al gulag a todos. Claro, pero... claro. Es verdad. Por cierto, antes de despedirte, ¿cuándo tienes tu gulag? Que creo que han puesto el link por aquí también. Sí, sí. El próximo miércoles 27. Es el próximo gulag. Laura del Val, Beni Rives, Elsa Ruiz. Qué bien. A las 10:15 en Teatro del Barrio. Las entradas en la web del Teatro del Barrio. Elsa Ruiz, además, joder, que hace un montón que no... Vamos, yo no la he vuelto a ver sobre un escenario. Ha vuelto la semana pasada, o hace dos semanas, ha vuelto a darle tralla. Qué bien. Y es que es la mejor, es que es la mejor. Es genial, es genial. Es que es genial. Pues sí, hizo el gulag que mola mucho, mola mucho. Y Elsa mola un montón y si tenéis la oportunidad de ir a verla, seguro que está maravillosa. Y además el gulag mola porque el público está a tope, el público rojo, rojo, ¿eh? Hombre. Ahí no se andan con mierdas, ¿eh? O sea, hombre, a ver si va a entrar un facha despistado a un show que se llama El Gulag. Ahí no defienden a Piqué, ¿eh? O sea, ahí, quiero decir, ahí ni futbolista ni nada. O sea, ahí a lo que ve. Así que, a verlo, yo he ido varias veces y es muy guay. Así que sí, tirad para el Gulag. Y volverás, y volverás. Y volveré, sí, sí, por supuesto. Oye, Rubén, pues muchísimas gracias un día más por estar con nosotras aquí en Hasta el Coño de...
A ti, Marina. Odio eterno al fútbol moderno. Odio eterno siempre. Y muchas gracias por resumirnos lo del fútbol, porque si no, aquí nunca habría pasado. Hacía falta un hetero. Claro, hacía falta un hetero que viniera a contarnos. Explicar el fuera de juego. Muchísimas gracias, Rubén. Un beso. Adiós, chao. Marina. Adiós. Chao, chao, chao. Bueno, ahí teníais a Rubén Lobato, que de verdad agradezco que haya venido a hablarnos del tema del fútbol, ¿eh? Porque no era 20 y pico, lleva Héctor diciéndome días, tenemos que contar lo de Piqué, bueno, desde ayer, tenemos que contar lo de Piqué de los audios, tenemos que contar lo de Piqué de los audios, y los tres guionistas, que somos yo, Fernando Polanco y José Cabrera, que es colaborador también de este programa, así. En plan, cada vez que escuchamos fútbol, ¿sabes? No sabemos qué decir. Es como, nadie entiende de fútbol en este equipo. ¿Qué quieres que escribamos? ¿Cómo escribo yo chistes de fútbol? ¿Cómo quieres que escriba yo chistes de fútbol? Si yo pensaba que Piqué, o sea, Piqué sigue jugando. Es decir, hasta ese punto estoy yo puesta en el fútbol, ¿me entendéis? Yo, para mí es un drama. Cada vez que tengo que escribir algo de fútbol, yo lo paso fatal. Pero fatal, porque de verdad no entiendo nada. No entiendo nada de fútbol. No. Y mira que han pasado años, que he tenido novios que saben de fútbol, que ven el fútbol. Lo he visto, pero es que cuando lo veo, directamente pienso mis cosas. O sea, ¿sabéis esto que hay gente que dice? No, pues es que hay gente que parece que está follando con su pareja y está haciendo la lista de la compra. Yo es lo que hago cuando veo el fútbol. Yo desconecto, tío, aunque quiera. O sea, de repente me dicen, ¿te has enterado de lo que ha pasado con no sé quién? Y me lo empieza a explicar y no... No digo nada. A ver qué estáis diciendo. Mejor no votar a nadie que a Vox, ante la duda, referente a estas últimas elecciones de Castilla y León. Pues sí, sobre todo porque si vas a votar a alguien que está en contra de tu comunidad autónoma, pues no lo votes, ¿no? ¿Qué ha pasado con Carmen Romero? Carmen Romero, que era la otra guionista de Hora 20 y pico, se ha ido porque tiene otras cosillas. Tiene otras cosillas, se ha ido y por eso ha entrado José Cabrera a currar con nosotros. Esta Semana Santa he probado la sanidad de Mañueco. Uf, ya lo siento, a ratico. No me extraña que se vacíe España. Buf, casi acaban conmigo unas anginas. Bueno, ya que os conté que en Navidad estuvimos una movida de la hostia, porque nos pusimos malos mi chico y yo al llegar a León. Sabíamos que no era COVID, porque sabíamos que nos había sentado mal algo que habíamos comido, porque justo habíamos ido a una comida y los dos habíamos comido otra cosa diferente y nos pusimos malísimos. Y los síntomas eran vomitar, tal, no sé qué. Pero llamamos por teléfono y nos dijeron, no, porque la nueva variante, vomitar o tener el estómago revuelto puede ser un síntoma, entonces tenéis que venir a haceros la PCR. Bueno, seguro que sí, y además estaba todo hasta arriba, ¿sabes? Para hacer la PCR, porque era aquella ola navideña en la que hubo un montón de gente que se puso mala. Fuimos a hacernos la PCR y tardaron, tuvo que ir mi madre al centro de salud para que nos dieran los resultados, sobre todo porque mi chico tenía que volver y no tenía los resultados. O sea, nos tiramos literalmente 4 días encerrados en casa y nadie nos cogía el teléfono porque estaban desbordados, nadie tal, pero vamos, es que fue imposible. Y es como, nos decía una, bueno, es que si nos llamamos es porque habréis dado negativo, o porque habéis dado negativo, o porque estábamos tan saturados que no nos ha dado tiempo a llamaros. Y es como, entonces, ¿qué hago? Decido yo. O sea, yo decido si tengo COVID o no, ¿cómo va esta movida? Dani Domínguez, hombre Dani, ¿qué tal? Dice Marina, me encontré en Semana Santa con varios miembros de los Heraldos del Evangelio en el centro de Madrid. ¡Wow! ¿Qué me dices? ¡Qué bueno! Sabéis que hablamos de esto con Dani Domínguez, periodista de La Marea, hace unos días, la semana pasada, aquí del programa, una noticia del diario.es que hablaba de los Heraldos del Evangelio, que son una comunidad religiosa, llámalo comunidad religiosa, llámalo secta, que se han instalado a las afueras de Madrid, pero que han montado un complejo que flipas. En plan, que han montado un complejo como Midsommar, la película de la que hablamos, en la que nos recordaba. Hostia, qué fuerte, tío. Por favor, tienes que hacer un reportaje hablando con varios de sus miembros, por favor, y luego vienes y nos lo cuentas. Me interesa muchísimo ese tema. De hecho, hoy va a estar aquí Tamayo. Yo creo que le podemos preguntar, que está, como es la persona que más sabe de sectas y de organizaciones de España, probablemente le podemos preguntar a él. Oye, bienvenidos y bienvenidas a la gente nueva del chat, que estoy viendo por ahí que se está metiendo gente nueva. Voy a mandarle un mensajito a Antonio Maestre, que sabéis que es nuestro invitado de hoy, para que vaya entrando, que...
Antonio Maestre es nuestro invitado de hoy y vamos a hablar de un nuevo libro que ha sacado. Que, ¿cuántos libros escribe? ¿Se estará haciendo una Ana Rosa? Igual no lo ha escrito en el libro. Ahora le preguntaremos, ¿os imagináis que realmente Antonio Maestre se está haciendo una Ana Rosa y no escribe en los libros? No, vamos a hablar de su libro, vamos a hablar de la conciencia de clase, porque su libro habla un poco de eso. Vamos a hablar de los rotos, en definitiva. Nos va a contar dónde está ahora mismo la conciencia de clase, si ha cambiado, qué es la clase obrera, qué es ahora mismo la clase obrera, si ha cambiado también ese concepto. Vamos a hablar con él largo y tendido de lo que queráis. Os recuerdo que podéis hacerle todas las preguntas que queráis. Podéis hacerlas por el chat y yo se las traslado. Así que os voy a poner un vídeo de Antonio Maestre y ya mismo, a la vuelta, estamos con él. Para ser demócrata no hace falta ser antifranquista. Eso es condición sine qua non para ser decente, lo primero. Y ahora vamos con las mentiras, porque este hombre ha dicho muchas mentiras. Lo primero es que el Valle de los Caídos es un lugar de reconciliación. ¿Usted sabe por qué hay republicanos en el Valle de los Caídos? Probablemente mejor que usted. Usted lo sabe, pero responda. Probablemente mejor responda. Que usted. Porque 4.000 o 5.000 personas que yacían en distintos cementerios o enterramientos, no precisamente matados por Franco, sino muertos en la Guerra Civil, sus familias autorizaron para que reposaran sus restos en el Valle de los Caídos. Vale, ahora, o sea, todo lo contrario a la propaganda que ustedes preparan desde hace 40 años. Eso es la propaganda y ahora la verdad. Pues hay republicanos porque no consiguieron llenar las criptas con soldados fascistas. Francisco Franco contaba con los 11.000 soldados que había, o los 11.000 que habían paracuellos. Y ni siquiera las familias quisieron darle los cuerpos en paracuellos. Entonces tuvo que meter a republicanos para llenar las criptas. Antonio Maestre, subdirector de La Marea y autor de Los Rotos, está hoy con nosotras. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Un placer. Oye, qué bien que vuelvas aquí para presentarnos tu libro, ¿eh? Que tenemos ya dudas de... Has escrito muchos libros ya, ¿eh? Bueno, creo que te lo dije la última vez, no te estarás haciendo una Ana Rosa tú y... No tengo esa desvergüenza. Has publicado este nuevo libro, Los Rotos, las costuras abiertas de la clase obrera. Y la primera pregunta que me ha venido un poco a la cabeza es ¿qué es la clase obrera hoy en día? ¿Ha cambiado lo que tenemos por clase obrera o lo que entendemos por clase obrera? Bueno, a ver, la clase obrera es la que se gana el pan, el sustento con el trabajo, con su propio trabajo, ¿no? Lo que sí es cierto es que la clase obrera surgida después del fin del fordismo, del capitalismo fordista, ahora en este mundo que estamos por fordista, sí ha mutado en cierto sentido en que ya no es tan identificable o por lo menos no tiene conciencia sobre sí misma y que no está tan centrada en los centros de trabajo fabriles, en la industria, en el campo, ¿no? Y ha mutado en multitud de trabajos precarios, en la mayoría muy feminizados, también con migrantes, y al evolucionar en esa diversidad, pues hay que dar otro tipo de respuestas a sus necesidades, ¿no? Que obviamente están todas centradas en la clase, ¿no? En el problema de la clase, pero que también tienen otras distinciones, ¿no? Que también hay que atender porque son tan importantes o tan relevantes como el problema de la clase social. ¿Y por qué se ha perdido en parte esa conciencia de clase? ¿O igual ha cambiado un poco de rumbo? Bueno, la conciencia de clase es un melón importante al que hay que abrir, ¿no? Pero a veces tendemos siempre a echar culpa a la izquierda o a nosotros mismos sobre cuáles son las motivaciones por las cuales la clase trabajadora no ha sentido que se siente representada, y no atendemos a que el capitalismo se basa exclusivamente en que la clase trabajadora no tenga conciencia sobre sí misma y no se dé cuenta de que unida, junta, en lo colectivo y en lo común es mucho más fuerte para conseguir mejoras de derechos, mejoras materiales, concretas, y no atendemos a que hay una gran campaña, movilización constante por parte de las oligarquías, de la burguesía, de las clases dominantes, para que la clase trabajadora no se sienta consciente de cuál es su situación y se piense que apelando al individualismo puede salir adelante mucho mejor que en lo colectivo, ¿no?
Y yo creo que muchos años, desde sobre todo la contrarreforma neoliberal, ha hecho que vayan precisamente contra lo colectivo, contra la sindicación, contra la conciencia de clase, para evitar, ¿no?, que se mire hacia arriba, ¿no?, y se acabe mirando hacia uno mismo. En una entrevista que hiciste hace poco en Hora 25 en la cadena SER, me he apuntado aquí que decías que nunca la clase obrera te va a dar su favor si pones en riesgo lo poco que tiene. Y me surgía la pregunta de cómo trasladar entonces a esa clase obrera esa idea de que hay que luchar y seguir luchando por nuestros derechos y por conseguir más de lo que se tiene. Claro, es que hay que atender, y por ejemplo hay que entender que cuando nosotros dentro de la izquierda muchas veces mitificamos la lucha obrera, mitificamos las huelgas, los conflictos de clase, ¿no?, cuando los vemos desde fuera, no atendemos a que nadie quiere hacerlo. Es decir, hacer una huelga, entrar en un conflicto, es la última a lo último que recurre el trabajador, porque obviamente lo hace cuando ya está al límite, cuando va a perder absolutamente todo, y entonces sí sale a la calle y sale a luchar, porque obviamente lo que la clase trabajadora en sí quiere es desarrollar su vida de la manera más cómoda posible, de la manera con menos problemas, con menos conflictos, vivir mejor, pero obviamente sin poner en riesgo lo que ha logrado, porque sabe el esfuerzo que le ha costado, que le ha costado tenerlo. Entonces, el equilibrio que tiene que manejar la izquierda es plantear un horizonte de vanguardia, plantear un horizonte de futuro, es decir, hay que intentar trabajar para conseguir mayores derechos, cada vez mayores derechos, pero también sin poner en riesgo cuáles son lo que ha logrado, lo poco que tiene, es decir, el empleo, si tiene un empleo, si tiene un hogar, una casa, una vivienda. Es decir, la clase trabajadora no arriesga, la clase trabajadora en sí lo que intenta, la mayoría lo que intenta, es mantener su nivel de vida, sobrevivir lo mejor posible, y entonces si la clase trabajadora ve en la izquierda un riesgo para su subsistencia o para el mantenimiento de lo que tiene, obviamente en el anhelo de poder mejorar, pero obviamente poder mejorar es no exponer en riesgo lo que has logrado, ¿no? Yo creo que ese es el equilibrio que tiene que manejar la izquierda, es decir, presentarse ante el electorado potencial, que es la clase trabajadora, como el factor diferencial que les va a proporcionar un anhelo de mejora de futuro, pero sabiendo que va a hacer todo lo posible para que no poner en riesgo su situación vital. Que por muy a veces entendemos que por mal que se esté, siempre se puede estar peor, y la clase trabajadora lo sabe. La clase trabajadora sabe que en la mayoría de circunstancias, cuando hay una crisis, cuando hay una fractura, un sistema de cambio, lo más normal es que pierda. Lo sabe, es consciente de ello. Y entonces, obviamente, no le gusta más la tranquilidad, le gusta más, pues por eso digo que la clase trabajadora es conservadora, le gusta conservar lo que tiene conservadora desde el punto de vista esencial, ¿no?, vital, no desde el punto de vista ideológico. Claro, en ese equilibrio del que hablas, sería muy importante también reforzar de nuevo los sindicatos. Pero es verdad que es muy complicado, porque ahora mismo los sindicatos se ven como una institución de otra época, prácticamente muy poca gente se sindica. No sé si has reflexionado también sobre cómo se podría recuperar esa seducción por parte de los sindicatos. Claro, yo una de las cosas que siempre he dicho es que los sindicatos tienen que ser combativos. Tienen que presentarse como un elemento que ayude a mejorar las condiciones de las personas. Es decir, que la gente de verdad perciba que afiliarse a un sindicato provoca que te defienda cuando te están intentando quitar algo de lo que tienes, de lo que hemos hablado, cuando te están intentando algo de lo que conservas, algo de lo que aún mantienes, pero además que sirven como un elemento de punta de lanza para conseguir más. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo creo que los sindicatos, porque el sistema de concertación social ha priorizado a los sindicatos que priman el diálogo social sobre la combatividad, como el caso de Comisiones sobre la UGT, que están centrados en el diálogo social, que es imprescindible, pero el diálogo social tiene que ser el final de un camino, ¿no? Tú tienes que primero combatir, conseguir una posición de fuerza, para luego presentarte en la mesa de diálogo y lograr mejoras, porque tú ya previamente has conseguido una posición de fuerza. Y esa es la crítica que yo hago a los sindicatos que hay ahora mismo, a Comisiones Obreras y UGT, que son los que están en la mesa de negociación.
cuando tú tienes y vas detrás de lo que hace el Ministerio de Trabajo, no vas a lograr más. Simplemente vas a ponerte en una posición, pues, de la posición que puede defender el Ministerio de Trabajo. Y los sindicatos yo creo que se están equivocando en el sentido, y esto es una crítica actual que bueno, que puede servir para la pregunta más genérica que me has hecho, ¿no? Pero yo creo que los sindicatos se equivocan cuando no combaten también al Ministerio de Trabajo y a Yolanda Díaz. Porque eso, su labor no es ponerse al lado de Yolanda Díaz, su labor es ponerse enfrente de Yolanda Díaz y enfrente de la patronal. Es intentar sacarles más. Claro, también es verdad que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque a los sindicatos, al perder fuerza, es más fácil pues que estén supeditados al gobierno, que no le planten tanta cara al gobierno, a las empresas, etcétera. Claro, porque a veces da la sensación, y esto es que muchos de los sindicatos piensan más en su propia supervivencia o subsistencia, claro, que en su labor social, que es la que tienen que tener, ¿no? Yo creo que eso es prioritario, porque al final van perdiendo fuerza cuando la gente les ve que no sirven para su cometido, ¿no? Sea verdad o no sea verdad, porque estamos en un sistema de opinión pública, importa más la percepción que lo que de verdad ocurre, ¿no? Los sindicatos son imprescindibles. Yo en el libro, al final del todo, en una caja de herramientas que pongo un listado de los sindicatos, su dirección, para que la gente se afilie a los sindicatos. O sea, la sindicación es imprescindible porque va en contra del precepto fundamental neoliberal que habla del individualismo. Es decir, por eso persiguen a los sindicatos. El sistema neoliberal persigue a los sindicatos, por eso en Estados Unidos ha costado tanto que Amazon, que se hayan podido sindicar por primera vez en Amazon. Es decir, porque para ellos son, para el sistema neoliberal es la bicha, la sindicación, claro, porque significa la unión de los trabajadores. Por lo tanto, y la crítica que yo hago a los sindicatos muchas veces, que se puede entender o no se puede entender, y a veces se me critica que lo haga, precisamente es para la mejora, porque considero imprescindible la sindicación y creo que a veces los sindicatos no hacen la labor que debieran, ¿no? Yo creo que para la reforma laboral lo que tendrían que haber hecho era salir a la calle antes, contra Yolanda Díaz también, contra el Ministerio de Trabajo, contra este gobierno, salir a la calle y luego presentarse en la mesa de negociación con una posición mucho más de fuerza, porque no tiene que, los sindicatos no tienen que tener el favor del Ministerio de Trabajo. Los sindicatos necesitan ponerse contra cualquier Ministerio de Trabajo para conseguir lo mayor posible. Luego conseguirás lo que consigas, pero no en un principio ya llegando a la mesa pues prácticamente inermes. Claro. ¿Te han criticado por escribir este libro? Porque me surgía la duda, digo, jolín, siempre que a la izquierda es verdad que están diciendo, bueno, es que tratáis de forma condescendiente a la clase trabajadora, y pensaba, Antonio Maestre es verdad que escribe desde su posición privilegiada ahora mismo sobre la clase obrera, yo no sé si esto se te ha criticado a raíz de escribir el libro. Por ahora no, porque creo que tendrían que leerlo, ¿no? Que, quiero decir, acaba de salir, claro, un espacio, todavía no ha ocurrido, ¿no? Pero precisamente eso que acabas de decir, yo ya lo expongo en el libro. Yo creo que en el libro soy bastante claro en el sentido de que yo soy un miembro de la clase trabajadora que ahora está en una circunstancia coyuntural, es decir, temporal, en la que mi situación es mejor, ¿no? Porque tengo una situación, primero, de un trabajo liberal, un trabajo que no me genera un esfuerzo físico, que no es precario, no es precario en el sentido más crematístico, ¿no? Más económico, sí en una cuestión un poco más de incertidumbre, ¿no? Incertidumbre vital, que cualquiera que nos dedicamos al periodismo la tenemos, ¿no? Sí. Pero es verdad que yo parto de la base y eso lo expongo. De hecho, expongo además durante todo el libro cómo ese proceso, esa transformación de estar en trabajos fabriles, en trabajos manuales, hace 6 años, es decir, es que tampoco 6, 7, 8 años yo no me ganaba la vida con el periodismo. Es decir, tampoco es algo que esté alejadísimo de mi experiencia vital, ¿no? Pero todo ese proceso que he estado viviendo en el pasar de trabajar con las manos a ganar muy poco dinero, metiendo muchas horas, a vivir ahora mejor, ese proceso de evolución me sirve también, o sirve, para poder ver esas peculiaridades que existen en la clase trabajadora y en los trabajadores, que son múltiples y muy diversas, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la clase trabajadora en sí mismo, tendemos a pensar siempre en lo mismo, es decir, en el operario de mono azul, de una fábrica, y la clase trabajadora es tan diversa, es tan múltiple, tiene una multiplicidad de circunstancias y de características que hace que sea muy difícil, ¿no?, encajonar a todos los miembros en una misma circunstancia, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, hablo que hay un sociólogo que se llama Mike Savage que habla de 7 clases sociales, ¿no? Y las especifica, y obviamente cuando lo lees pues te das cuenta de que tiene mucho sentido lo que va explicando y cómo van evolucionando en esa escalera de clases, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver,
si algo puedo hacer yo es ver precisamente esa evolución y ver cómo yo he trabajado en muchos trabajos manuales, precarios, mal pagados, de mierda, y ahora puedo contarlo. Claro. Puedo contarlo porque además lo he vivido también y escucho a la gente que vive todavía esas circunstancias, ¿no? Entonces puedo intelectualizar todo ese camino. Pues yo creo que eso es algo que podía aportar. Obviamente yo no me considero ahora mismo un trabajador precario de clase trabajadora porque no lo soy. Volveré, puedo volver seguramente en un mes o dos o tres o un año, pero ahora mismo no lo soy. ¿Y por qué crees que a una parte de la clase trabajadora le provoca un poco de rechazo a la izquierda o tiene eso, esa sensación de paternalismo por parte de la izquierda o de condescendencia por parte de la izquierda? Porque yo creo que a veces ni nos valoramos la importancia de las cuestiones culturales en la conformación de la ideología. Es decir, la clase social es ideológicamente muy transversal. Ideológicamente, ¿no? Porque hay unas concepciones culturales que determinan la ideología mucho más a veces que las cuestiones materiales. Por eso las cuestiones simbólicas, que son tan relevantes y tan importantes para fraguar la identidad de las personas y también la ideología, es un error minusvalorarlas, ¿no? También, es decir, porque hay personas que pueden ver cuestiones que tienen un fuerte acervo religioso, personas que consideran la patria por encima de cualquier otra circunstancia algo muy, muy importante a defender. Todas esas circunstancias pueden hacer que tú tengas una mayor filia ideológica hacia la derecha que hacia la izquierda, por mucho que seas un trabajador. Claro. Porque la clase social no hace que seas de izquierdas. Es que esto, otra cosa es que los liberales no van a darte ninguna solución, pero no te hace de izquierdas el de clase trabajadora, ¿no? En ningún caso. Entonces, atender a esos preceptos es fijarnos todavía en una concepción decimonónica de la derecha y de izquierda. Todavía, como es múltiple y diversa, como hay cuestiones posmateriales que se han fijado en la identidad de las personas y que son tan relevantes para la conformación ideológica que la cuestión material, pues si no las atendemos nos equivocaremos. Es decir, claro, para una persona que es negra importa mucho también su concepción de identidad, obviamente su claro. raza, porque le influye directamente, a pesar de que también sea de clase trabajadora. Seguramente le influye más porque lo ve constantemente muchas más trabas, ¿no? Por ello. Por lo tanto, claro que la clase le influye. Claro que si fuese una persona negra, millonaria, pues no tendría los mismos problemas. Pero yo creo que a veces nos equivocamos cuando intentamos simplemente coger una identidad y hacerla una bolita, ¿no? E intentar alejarla del resto, ¿no? Como si no acabasen cruzándose y atendiendo y conformando ideología en base a multiplicidad de circunstancias, ¿no? Yo creo que por eso precisamente hay gente también pues, de derecha, hay gente que no ve ningún tipo de ideología que le pueda definir, ¿no? Porque es que somos muy diversos, todos múltiples, tenemos multitud de circunstancias. Y obviamente, tú y yo las mismas circunstancias, si nos igualásemos las mismas circunstancias, pues tú lo tendrías más difícil porque eres una mujer. Entonces, ¿cómo no vamos a atender a todas esas múltiples circunstancias que determinan a la clase trabajadora? Porque la clase trabajadora en sí misma también está determinada por esas múltiples circunstancias. Te preguntan por el grupo, por el chat, te dice Basili, te dice, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación en esa pérdida de la conciencia de clase? Una de las cosas importantes que tiene que ver con en el libro lo que hablo es cómo funcionan los métodos de reproducción social, es decir, lo que hace es todo el trabajo de Bourdieu, de Didier Ibón, ¿no? Intento hacerlo un poco más accesible a través de mi propia experiencia, ¿no? Porque son sociólogos, sobre todo Bourdieu, es un sociólogo un poco intensito, ¿no? Entonces, lo que hago es cómo funcionan los métodos de reproducción social, ¿no? Cómo se determina y cómo perviven esas estructuras sociales, ¿no? Los medios de comunicación no dejan de ser un sistema de profesión liberal, ¿no? Que quien lo tiene más fácil para acceder es aquellos que tienen mejores oportunidades a lo largo de su vida desde la educación. ¿Qué pasa? Que es muy difícil que lleguen a los medios de comunicación personas con un estrato social de clase trabajadora. Sí. Sobre todo, es muy difícil que lleguen a los lugares de mando, ¿no? A los lugares de poder. ¿Qué pasa? Que además, no solo que no lleguen a los poderes de mando, sino que la perspectiva de clase es muy difícil meterla en los medios de comunicación porque como hay pocos periodistas de clase trabajadora, de descendencia social humilde, pues obviamente no tienen esa perspectiva. Es decir, yo no voy a tener la perspectiva de género muy desarrollada, la vas a tener tú más. Entonces,
si yo soy de clase social, de clase trabajadora, pues la voy a tener más desarrollada, voy a saber ver mejor en esas circunstancias. Yo a veces cuando estoy en los medios de comunicación me doy cuenta de que se habla de muchas circunstancias que influyen de manera determinante en la clase trabajadora y nunca se la menciona. La clase social, el concepto clase, lo que se llama, lo dice Alberto Brunetti, la C capital, la C mayúscula, la C de clase, no aparece en los medios de comunicación, en los discursos de los medios de comunicación, ni en las tertulias, ni en los artículos. La clase está, pues se habla de la gente humilde, pero el concepto de clase no aparece. ¿No aparece por qué? Porque obviamente no están los periodistas de clase trabajadora muy, muy representados. Las cuotas, ¿no? que existen en otras circunstancias, para la clase social no existen. Y obviamente eso influirá. No es lo mismo que haya una mujer negra haciendo un programa que haya un hombre blanco, claro, burgués haciéndolo. La manera de hacerlo influye. Y obviamente siempre va a haber más personas de un estrato social privilegiado que de clase trabajadora, y eso influye. Sí. Te están preguntando también, dice, me gustaría saber qué concepto tiene Antonio Maestre sobre los streamers. ¿Son trabajadores? ¿Son clases? A ver, es que pues dependerá un buen momento, claro, de cada circunstancia, ¿no? Dependerá de cada streamer. Claro, al fin y al cabo, no dejan de ser, pues habrá precarios, y obviamente cuando adquieres ciertos niveles, ¿no? Y ya empiezas a tener tu empresa y a funcionar de otra manera, porque ganas millones de euros, pues yo creo que el streamer es como si me dices un periodista. Pues que un periodista, hay periodistas que ganan miles y millones de euros y hay periodistas precarísimos que no ganan un euro, y es la misma profesión, ¿no? Yo creo que la profesión en sí misma, con la que te desarrollas, obviamente no dejas de ser, y va a depender un poco también de cuáles son tus circunstancias sociales. Si tú eres un streamer que lo haces en un barrio humilde porque eres de ascendencia trabajadora y empiezas a trabajar sin red, no será igual que alguien pues de familia burguesa que se ponga a streamear porque le mola, sí, pero no tiene ningún tipo de problema porque tiene una red familiar y social, que sabiendo que si le va mal, pues va a poder poner otro negocio, va a poder trabajar de otra cosa, pues obviamente no es lo mismo, ¿no? Yo creo que si algo yo que le dejo claro en el libro es que hay tantas cuestiones cruzadas que determinan, por eso me gusta más Bourdieu, porque atiende no solo a la cuestión concreta y material, sino a muchas cuestiones como el capital social, el capital cultural, que hace que no se pueda ver a la misma persona de la misma manera, ¿no? Dependiendo de sus circunstancias. Te preguntaban también por el chat si te habías leído ya el libro de Pablo Iglesias. No, tengo aquí varios, porque estoy trabajando otro tema, me estoy viendo La política de identidad de Carlos Peña, lo acabo de comprar. Identidades asesinas de Amin Maalouf, para un artículo que estoy escribiendo. ¿Pero te lo ha mandado? Me gustaría leer más rápido. No sé si me lo leeré, tampoco te lo engañaré, claro. No sé si me lo leeré. Si necesito para el trabajo, sí. Si lo necesito para el trabajo, me lo leeré, porque yo a veces leo mucho por trabajo. Claro. Pero desde luego, por ocio o por gusto, no me lo voy a leer. No por nada, pero porque no me interesa, por ocio, por gusto, por inquietud cultural, intelectual, no me interesa. Hablábamos antes también de que eso, los sindicatos tenían que haber salido quizás a la calle para presionar más en esa reforma laboral y para coger fuerza para poder presionar. Y justo la semana pasada estaba aquí Carolina Alonso de Unidas Podemos y le preguntaba que cómo puede ser que no haya nadie organizando en la calle una manifestación contra lo que está ocurriendo con Almeida, las comisiones, los contratos del hermano de Ayuso, etcétera. Y sé que esta pregunta igual está un poco manida ya a estas alturas, pero ¿por qué? No diría que hemos perdido la calle, pero sí diría que la hemos dejado un poco de lado. Claro, primero, la gente no se manifiesta por casos de corrupción. O sea, no recuerdo yo haber visto una manifestación por un hecho similar, ¿no? No acabo de recordar. Otra cosa es que se manifiesta por cuestiones. Hace poco había una manifestación contra Isabel Díaz Ayuso por la sanidad pública, ¿no? Claro. Por el convenio de la sanidad pública, ¿no? Pero obviamente, claro que sí. Claro que cuando estás en el gobierno, la calle la dejas de lado, porque al fin y al cabo, cualquier manifestación se entiende como una manifestación a veces contra el gobierno. Pero es que yo creo que es necesario, es decir, es que la izquierda tiene que manifestarse contra el gobierno también. Porque además es que a veces yo creo que se malentiende. Los activistas, los movimientos sociales, los periodistas, tienen que hacer una labor de empuje
y de fiscalización para lograr mayores, sí, mayores circunstancias. Si entendemos, y yo es algo que no acabo de comprender nunca de cierta izquierda muy institucionalizada, ¿no?, que defiende los partidos por encima de cualquier cosa, como si fuesen una religión. Si entendemos que existen multitud de circunstancias que impiden a este gobierno tomar medidas, lo que tendríamos que hacer desde la sociedad civil es presionar lo más posible para ayudarles a que las tomen. Entonces, si desde la opinión pública, desde las calles, lo que estamos haciendo es manifestándonos o presionando para tomar medidas, lo que estamos haciendo es más fácil al gobierno para que tome esas medidas que supuestamente no pueden porque existe un estado profundo, porque existen circunstancias de poder, ¿no?, que escapan al gobierno y que se lo impiden. Pero cuando alguien, ¿no?, toma esas medidas o presiona al gobierno, se les ve como que están haciendo la cuña o que están yendo contra el gobierno, como si el gobierno en sí mismo o los partidos políticos en sí mismo fuesen algo que haya que defender por encima de todo. Los partidos políticos y el gobierno es un instrumento, es una herramienta, nos sirven mientras sirvan. Si no, pues que se vayan y dejen paso a otro. Bueno, de hecho, a ti te ha caído también, evidentemente por criticar a la derecha, pero por criticar a Podemos también te han caído bastantes broncas. Sí, pero es que me da absolutamente igual. Es decir, es que la gente no entiende que yo soy inequívocamente de izquierdas. Defiendo la clase trabajadora por encima de todo, pero me dan igual los partidos. Hmm. Que la gente no entienda. Me da igual que desaparezca Podemos. Me da igual. Podemos está bien mientras consiga mejoras concretas para la ciudadanía. Y mientras las consiga, pues estará bien y habrá que ayudarle a que las consiga. Pero me da igual que desaparezca Podemos, me da igual que desaparezca Izquierda Unida, me da igual que desaparezca cualquier partido. Un partido sirve cuando sirve. ¿Y crees que Unidas Podemos las está consiguiendo? ¿Está sirviendo Unidas Podemos? Ha conseguido cosas. Y eso hay que agradecérselo. Y por eso hay que seguir exigiendo para que consiga. Pero no hay que. Pero no estamos aquí para agradecer nada a nadie. Estamos aquí para exigir, no para agradecer. Yo no tengo que agradecer nada a nadie que hagan su trabajo y que mejoran. No, para eso están ahí, ¿no? Eso es su trabajo, se les paga bien, se les ha votado para que lo hagan. Punto. No hay que agradecer nada. Hay que contar las cosas como son. Cuando las cosas las hacen bien, se dice. Cuando las hacen mal, se dice. Cuando Yolanda Díaz hace algo bien y consigue mejorar, se dice. Cuando Yolanda Díaz consigue que la reforma laboral sea corta, se dice. O por lo menos yo lo entiendo siempre así. Y me da absolutamente igual que haya gente que considere que, bueno, que las opiniones que son absolutamente igual. Es decir, y además no me preocupa, es decir, yo tengo problemas con mucho más graves compartidos con los fascistas, digo, para que me critiquen cuatro gente, por eso, que igual que opino yo, pueden opinar ellos, pero me da absolutamente igual. Los partidos son una herramienta, mientras sirvan y ayuden, y yo mi trabajo, o así entiendo mi trabajo, es ayudar a que consigan lo más posible. Y no tengo que aplaudir nada, tengo que contar cuando las cosas están bien, y contar cuando se hace cosas contra Podemos que están muy mal, y contar cuando hacen cosas ellos que están mal, y contar cuando se equivocan. Pero desde mi percepción, sin necesidad de pontificar, yo tengo mi herramienta, que es mi ordenador, mi palabra, y la uso, y ya está. Sí, yo, o sea, aquí estamos de acuerdo. De hecho, alguna vez hemos comentado esto del periodismo. Muchas veces cuando se han enfadado algún entrevistado, ¿no?, que hacía política, oiga, nuestro trabajo es empujar a que vayáis a más. Claro. No al contrario, no estamos aquí para aplaudir que hayáis hecho algo bien. Sí, es lo mínimo que esperamos. Claro, se cuenta e incluso se puede decir, pues, oye, correcto, esta medida es muy adecuada y muy bien. Pues ya está. Pero igual que se dice cuando muy bien, pues se dice cuando se hace mal. Y si no te gusta que se diga, pues oye, pues mira, pues esto es para tu lado y ya está, a mí me da igual. Claro, muy bien. Oye, pues muchas gracias, Antonio, por estar otra vez hoy con nosotras, y mucha suerte con el libro, que seguro que va a ir muy bien, ese libro de los rotos. Muchísimas gracias, Marina, un placer estar con vosotros. Hasta luego, hasta otra, adiós, hasta luego. Chao. Ahí teníais a Antonio Maestre. Estabais preguntando por aquí también sobre los autónomos, pero no se lo he preguntado porque realmente creo que la pregunta ya estaba respondida. Creo que es un poco el mismo caso que los streamers. Pues no es lo mismo un autónomo que evidentemente ingresa 500 euros al mes, 700 euros al mes y que no llega para pagar el alquiler, que un autónomo que ingresa 4.000 o 5.000 euros al mes. Claro que no es lo mismo, y eso que aquí hemos sido muy muy críticos con el tema de los autónomos, hemos sido muy críticos, yo creo, con esas nuevas franjas que quiere establecer Escrivá a los autónomos. Lo tratamos aquí en su día con Eduardo Garzón, lo hemos tratado con otros invitados e invitadas. O sea que por eso esa la doy por respondida.
ya ha respondido también la de los streamers, y no sé, creo que no quedó nada más, ¿no? Creo que no quedó ninguna pregunta más por ahí. Y nada, yo creo que siempre es muy interesante tener a Antonio Maestre. Comparto esa concepción del periodismo, que creo que también la tenía, si no recuerdo mal, Javier Gallego, que le hicimos una entrevista hace poco. Ese periodismo crítico, ¿no? Evidentemente, esto lo hemos hablado muchas veces, y es verdad que para mucha gente que está fuera del periodismo, que está fuera de... Si he hecho todas las preguntas del chat, ¿pero qué decís? ¿Qué decís? Si las he hecho todas, ¿qué más queríais que hiciera? He hecho... las tres o cuatro que me habéis hecho por aquí, no sé cuál me ha quedado, pero vamos, yo creo que estaban todas bastante, bastante cubiertas, aparte de las que he hecho yo, en las que entiendo que además ha respondido alguna vuestra. Claro, o sea, hechas están, igual has llegado tarde, pero hechas estaban. Comparto mucho esa concepción del periodismo, de que el periodismo, evidentemente todos los periodistas tienen ideología, es decir, que un periodista no te diga que tiene una ideología de izquierdas o derechas no quiere decir que no la tenga, que esto es un error en el que solemos caer o suele caer mucha gente, sobre todo de fuera del ámbito, y de lo que se trata es de tener una ideología, ser capaz de confrontar, ser capaz de hacer las preguntas pertinentes, ser capaz de informar sobre un partido político, aunque en teoría pueda ser más cercano a tu ideología política. Que tengas una ideología política no quiere decir que pertenezcas a un partido político. Son cosas muy diferentes y que, bajo mi punto de vista, creo que nunca deberían estar unidas esas dos cosas. Así que siempre es un placer, la verdad, traer a Antonio Maestre como invitado a este nuestro programa. Y a ver, porque os quería poner un vídeo... que sabéis que hoy viene Carles Tamayo a hablar de lo que le ha ocurrido, de su polémica que ha tenido últimamente con Telecinco, no sé si os habéis enterado, que le pusieron, le entrevistaron en un programa diciendo que era un exmiembro de la secta, cuando él no era un exmiembro de la secta, es la persona que destapó esa secta. Ha sido bastante increíble, creo que Tamayo lleva unos días bastante, bastante moviditos en redes sociales y tengo muchas ganas de preguntarle. Os voy a poner el vídeo para que veáis lo que pasó. Luego tuvieron que rectificar, es decir, pusieron en un rótulo que él era exmiembro de esa secta, que él había ayudado a denunciar y en última instancia a detener a los líderes, que es de lo que se trataba la noticia, y pues lo que hicieron es ponerle como exmiembro. Y luego tuvieron que rectificar... pero me parece que no rectificaron de muy buena gana, ¿eh? Os voy a poner el vídeo para que lo veáis, en el que se ve a la presentadora rectificando, que es como, wow, le ha costado rectificar a la presentadora, a ver que os lo pongo por aquí. Y también, evidentemente, sabéis que a Tamayo le podéis hacer las preguntas que queráis también, que además él lo va a estar leyendo, porque como tiene varias pantallas, seguro que las va a leer todas. Por ahí, a ver que os pongo el vídeo aquí, aquí lo tengo. Os pongo el vídeo, para que veáis cuando tuvieron que rectificar. Y una aclaración en contra de lo que indicaba un rótulo que sirvió para ilustrar el caso de la Academia para Inversores en Criptomonedas, acusada de fraude. Queremos aclarar que Carles Tamayo no ha sido exalumno de esa academia, sino el youtuber que destapó los hechos. De hecho, por eso le llamamos, así se contaba en la información, así que ese rótulo no era correcto y queremos aclararlo, por supuesto. Madre mía, me voy de vacaciones y la liáis. Sí. Madre que os parió. Rótulos, sí. No se puede dejar solos, ¿eh? No se puede dejar solos. Me voy de vacaciones y la liáis, me ha gustado bastante, ¿eh? Tengo que decir que me ha hecho bastante gracia ese comentario. Pobre Tamayo, de verdad. O sea, él ahí currándose sus temas, preguntando, hablando con gente que ha estado involucrado ahí para que luego no le citen. Que, de hecho, quiero hablar mucho con él de este tema del citar o no citar, porque es decir que algunos miembros de comunicación sí que citan, pero tengo que decir que son los menos, y yo que he estado mucho tiempo en Contexto, en ctxt.es, como sabéis, a nosotros mismos hemos sacado informaciones que han ido en portada de otros medios de comunicación grandes y en teoría amigos, porque eran también de izquierdas, sin citar absolutamente nada. O sea, es que me parece impresionante el tema de citar aquí en España, y más, yo creo que también con los medios digitales esto ha ido a más cada vez, y claro, ahora es muy difícil que te citen. Y si te citan en el cuarto párrafo, lo mismo cogen. Imagínate, yo he visto medios de comunicación que cogen, y esto lo podéis buscar, es muy fácil, cualquier entrevista, esta misma que yo le hago a Antonio Maestre, pero ya por no decir esto, que al final es un canal de Twitch, igual no está mal que lo expliciten, pues yo qué sé, dentro del texto. No, no, yo he estado
por ejemplo, viendo una entrevista en la cadena SER a Carmen Calvo y he entrado en un medio de comunicación que no era de Prisa, evidentemente, que era de otro grupo, y que salga en portada la primera noticia. Carmen Calvo, 2 puntos, y una frase textual y una foto. Pero una foto que no es en la cadena SER, por ejemplo, que era en la entrevista, que es una foto que tenían ellos de archivo, ¿no? Y hasta el quinto párrafo no te dicen no te dicen en ningún momento, hasta el quinto o sexto párrafo, que la entrevista se ha producido en la cadena SER, que es como se puede ser más jeta. Y lo mismo pasa de verdad con las informaciones pues que se dan, en otro medio de comunicación, aunque sea otro periódico digital, y luego se trasladan a otro periódico digital. O sea, que esto es terrible, pero esto pasa, y es una mierda, pero es así, es así. Y ahora, bueno, pues nuestro invitado de hoy lo ha sufrido, ahora vamos a hablar con él, le voy a dar paso, yo creo que ya ha sufrido todo esto, y creo que se le han echado encima unos cuantos periodistas que se han enfadado un pelín por lo que ha dicho. Voy a darle paso, que yo creo que ya está listo. Aquí lo tenemos, Carles Tamayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más hasta el coño. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? A ver, yo solo vamos a matizar cosas. Primero, yo entiendo que puede ser un error. Un error, o sea, se han informado mal o ha habido... Yo tampoco no sé cómo las dinámicas internas de una televisión, que uno lo rotulan bien, los otros cogen las mismas imágenes sin el rótulo, piensan, dan por supuesto que yo soy un afectado. Sí. Entiendo que puede ser un error. Mi problema, mi enfado vino cuando me abre una... Primero, cuando yo escribo a Telecinco para que lo corrijan y pasan de todo, y luego por 4 al día porque me escribe una periodista por si quiero participar en su programa. Y yo le digo, sí, participo en su programa, pero con la condición de que maticéis que yo nunca he estado en IAM Academy. Claro. Y lo dije, y se lo conté además. Le dije, mira, los de IAM Academy están usando vuestras capturas para desacreditarme, que a ver, no pasa nada porque cualquier argumento es bueno para desacreditarme. ¿Sabes? O sea, es lo que hacen desde hace ya prácticamente 2 años. Pero digo, si vosotros hacéis un clip de 1 minuto cuando me presentéis, ¿o qué un minuto? Una frase. Cuando me presentéis, decís que yo no he tenido nada que ver con IAM Academy a nivel de educación y ya está. Y se compromete a ello. Yo hago lo que ella me pide, hacer un vídeo, o sea, resumir los 6 capítulos en 2 minutos, hacer un vídeo, mandárselo. Lo hago gratis, ¿eh? La única condición era esa. Bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que al final, justo mandarle el vídeo, me dice, mira, que esto no va a poder ser, que no vamos a poder presentarte así, que queda mal. Si quieres, te presentamos como el youtuber que lo destapó todo. Y claro, yo le decía, es que puedo ser el youtuber que lo destapó todo y haber estado en la academia como alumno, ¿sabes? O sea, una cosa no quita la otra. Y a ver, yo el problema que vi es el hecho de saltarse la condición que había puesto. Yo el ejemplo que he puesto estos días en redes es, si yo la condición que pongo es que me paguen 5.000 euros, hago el trabajo, y luego ella me dice, mira, que no te vamos a pagar 5.000 euros, todo el mundo entendería que me han estafado. Si mi condición es eso tan chorra, que es que maticen que no tengo nada que ver con IAM Academy a nivel de educación, y luego se lo pasan por el forro, es que me están estafando. O sea, mi lectura era esa. Yeah. El error es lo de menos, porque luego sé que en el vídeo no quiero hacer... Yo ya estoy contento, han rectificado, mandé el burofax, han rectificado y ya está. Pero sí que están ahí un plan, bueno, es que solo fue un error, ¿vale? Y yo, sí. El problema no fue el error. O sea, si eso es la conclusión que habéis sacado, mal. Sí, pero además bueno, como enfadada, ¿no? En plan de, bueno, Carlos Tamayo, no sé cómo te llamo al principio, como que Tamayo, y es como, bueno. Las rectificaciones siempre son así un poco, ¿eh? Claro, yo contento, porque pienso, no habría sido más fácil... decirlo justo cuando me iban a presentar a mí en el programa y decir, mira, y ahora viene a hablar Carlas Tamayo, que nunca ha estado en IAM Academy, sino que hizo una serie de reportajes de investigación que bla, 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 lo que quieran. Digo, eso habría sido más fácil, entraba orgánico, nadie habría notado nada y yo podría usar ese clip de nunca he estado en IAM Academy para mandarlo a los de IAM o lo que sea, o usarlo yo. Pero bueno, y al final han hecho... Ahora tengo que usar un clip donde ellos se traban y tal, es como... Lo han hecho incluso mal. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, vamos a lo importante. Al final se ha detenido a los responsables de IAM Academy. Así. No sé cómo te sientes porque haya salido toda esta información a la luz. Cuando lo viste, ¿qué sentiste? Agridulce. Cuéntanos. Vengo a abrir mi corazón, ¿vale? Claro. No, a ver, yo muy contento y me hizo mucha ilusión cuando de repente me comentan que hay varias personas de IAM Academy, algunos además con las que tenía una relación prácticamente de amistad después de 1 año y medio mandándonos vídeos unos a otros y tal, ha pasado unos días en la cárcel, fue como, hostia, a mí me hace un poco ilusión. Claro, luego cuando empecé a leer medios de comunicación y tal, en plan, guau, eso es la hostia, claro, no, a lo que comentabas antes, ni uno citaba nada y era como... hostia, macho, me he currado aquí un trabajo de la hostia, porque no es algo fácil ni rápido de hacer. O sea, fueron bastantes meses de ir mirando su educación cada día y tal. Claro, ayer salió todo el tema este de Piqué, de los audios y tal. Yo empecé a leer de qué iba todo el tema
y todos los medios era, según destapa el Confidencial, según informa el Confidencial, alguno le decía en el título, otro en el subtítulo y otro en el párrafo último, uh-huh. Pero bueno, lo citaban igualmente. A mí nadie, tío, nadie. Hasta que Dani Domínguez no me hizo... Aquí me fue como, joder, aquí me entristecí. Es como, tío, ¿por qué? En plan, ¿por qué? Yo creo que he hecho bien el trabajo, ¿no? En plan... Claro. Han metido varias, hay una investigación y tal. Yo creo, porque claro, era como, hostia, nadie cita. Hasta que Dani Domínguez de La Marea me hizo una entrevista que sirvió un poco. Porque claro, la policía tampoco no decía eso. La policía decía que había salido de una asociación de sectas. Y claro, digo, la asociación de sectas se lo llevé yo. ¿Sabes? Es como que ni la policía cita la fuente real. Entonces era como, bueno. Y Dani Domínguez me hizo la entrevista y gracias a él salí más medios. Yo he de decir que alguna vez que tuve alguna información por ahí, incluso llegaron a decir que era de otra persona. Que es como, joder, ya puestos a citar, o sea, quiero decir... Hostia, qué fuerte. Claro, en plan, podéis haberlo citado bien, que es como, ya es lo peor. ¿De la mía o de una de la mía, de una cosa mía, vale, en plan, vale, sí. O sea, que quiero decir que es verdad que los medios de comunicación, sobre todo desde toda esta vorágine digital en la que hay mucha rapidez y se hacen muchas noticias, se han acostumbrado a coger... Copiar, y, pegar. Y claro. Copiar, pegar y tirar y no mirar atrás, ¿eh? Yo es que lo que también digo, claro, yo estoy aquí, yo triste, en la solitud de mi cueva, pensando en plan, joder, no me cita nadie. Y claro, lo más probable es que el primero no citó y los demás han hecho copy-paste y ya está. Y por eso cuando Dani Domínguez hizo su artículo, donde sí que comentaba un poco cómo había ido todo, muchos medios copiaron literalmente eso, entonces salían más medios a raíz del copy-paste que le habían hecho a La Marea, ¿no? Claro. Pero preguntan por aquí, por el chat, si ahora estabas en Telemadrid hablando, ¿no? Efectivamente. Está la Hace vez. Un minuto estaba en Telemadrid. Es lo que tiene entrar desde tu casa, ¿no? Que... Claro, claro. Voy a Telemadrid y ya está, y ahora aquí. Claro. Oye, y te quería preguntar también, ¿has hablado con algunos, entiendo, de esos afectados a raíz de la detención de los líderes para ver cómo se encontraban, qué les parecía... Si estaban contentos. ¿De los detenidos? Sí. No, hombre, de los afectados, no, con los que hablaste en su vida. Sí. O sea, con gente afectada y tal, he hablado con muchísimos. A ver, todo el mundo está muy contento, pero a la expectativa, bueno, la gente con la que he hablado yo, a la expectativa de a ver qué va a pasar. Claro. O sea, a ver, porque de momento la policía, es que tampoco lo entiendo yo, es que eso, ahora estoy preparando el capítulo 7 y hay muchas preguntas que quiero cerrar. La primera es, sí, es un proceso de investigación y tal que terminará con un juicio. El titular propio que ha hecho la policía de la Policía Nacional desmantela una secta, ¿sabes? Es como, hostia. Claro. Yo que intento ir muy en cuidado con el lenguaje, con qué digo y tal, pues presuntamente, ¿sabes? Claro, desmantela, todavía no. Está investigando y luego un juez decidirá, ¿no? Claro, eso es lo que me parece raro. Mi pregunta y mi duda es, ¿ahora mismo esa secta, esa organización está cerrada? No, sigue haciendo lo mismo porque está en base de investigación. No, claro. No hay una sentencia que diga que tiene que cerrar o tiene que meterse una multa o alguien a la cárcel. Metieron varios días en cárcel preventiva a unos de sus líderes, uh-huh. A 5 o 8 líderes, creo. Y ya está, ¿sabes? En plan, sigue la investigación. Claro, a mí son cosas que me parecen raras. Por eso fue, no sé. Sí, a mí también. No, yo es que cuando lo leí digo, claro, pero esto seguirá funcionando. O sea, ahora mismo tú te quieres apuntar. Y te apuntas igualmente. Sí, de momento sí. Claro, y ellos de momento esto lo están usando como, mira, tanta detención y nosotros seguimos abiertos. Y es como, bueno, claro, porque es un proceso judicial, ¿no? Que está en fase de investigación y luego habrá una sentencia y un juicio y eso, y aquí va a haber una sentencia. Y además ahora hace unas semanas hicieron aquí en Badalona un macroevento. Aquí al lado, donde vivo yo. Todo el mundo de Ayama Academy, aquí al lado de mi casa. Fue, sí. Si ya era poca amenaza antes cuando me decían que te voy a clavar un puñal o te voy a partir las piernas, ahora delante de casa, ¿eh? No pasó nada y me pasé por ahí. Me pasé para ver qué pasaba, pero no pasó nada. ¿Y qué pasaba? No, o sea, me gritaron había diciendo... Algo... No, guau, 8.000 personas habían de todo el mundo. Una locura, que se llenó todo Badalona. De bros. ¿En serio? Una locura, fue bastante locura. El Magic Badalona, que estuve yo ahí comiendo y tal... Estaba a reventar. O sea, la economía de Badalona les ha ido bien. Wow. O sea, si alguien ha ganado de este evento, eso sí que ha sido heavy. Y no, yo me pasé por ahí para ver un poco la gente, pero de fondo sí que me insultaban estafador y tal, pero ya está. ¡Ostras! Claro, no. Es que al final son niños fanatizados que, a ver, es muy fácil insultar por las redes sociales. Te voy a clavar un puñal y luego, obviamente, pues no lo haces, ¿sabes? Pero bueno, es que al final es mi pueblo, ¿sabes? O sea, yo vivo ahí. No, ¿qué iba a hacer? ¿Quedarme encerrado? Claro, porque al final lo hablamos en la otra entrevista que hicimos hace un tiempo aquí en este mismo canal, pero son gente muy joven, son chicos y chicas jovencísimos los estafados. Entonces, claro, son muy fácilmente manipulables también. Claro. A ver, hay un comentario aquí. Hombre, el Confidencial ha sido medio... ¿Cómo medio? Ha sido medio que lo ha publicado e informado a Piqué, ¿no? No entiendo.
O sea, yo de IAM Academy, es que claro, ha habido medios que me han citado como una de las personas que hablaron de IAM Academy ha sido Tamayo. Y es como, no. La única que ha ampliado. Claro, porque me sabe mal, digo, hostia. Digo, no, yo creo que, bueno, no sé. Claro, digo, es que todos los medios que han salido ahora publicando información, más o menos es literalmente lo mismo que ya tenían los reportajes. Que si manipulación coercitiva, el primero en comentar todo eso y analizarlo fue yo. Salen afectados, son afectados distintos algunos de ellos, pero todo eso ya lo había comentado. Que si el tema del trading, señales y tal, no lo había comentado nadie antes. O sea, primero también fui yo. O sea, yo toqué todos los puntos que creía relevantes en los 6 capítulos. Claro, ahora, claro, y nadie dice, vale, da igual. Es que al final no sé. Me tiene que dar igual. Porque al final, hubo una semana que sí que estaba puta mierda vida. ¡Pobre! Sí, pero bueno, ya está. Lo he superado. Hay similitudes con Herbalife, te dicen. Sí, tal cual. Claro. A nivel manipulación, persuasión coercitiva, sí, pero ser una secta no es ilegal. El Palmar de Troya es una secta y estaremos todos de acuerdo y es legal. Claro. ¿Sabes? Entonces, el tema que se está investigando con el tema de IAM Academy, sobre todo, es el tema de las inversiones, que si el trading, que si todo eso. Luego también, que si realmente cómo funciona el tema piramidal, de si la gente gana por la gente que entra o gana del producto, que no vale nada. Eso es lo que se está mirando. Pero sobre todo el tema de las inversiones. Claro. Aquí cuando estuvo Dani Domínguez, hablamos... Preguntan, ¿han detenido a tu amigo Cristian Adey? Yo solo sé que de manera oficial han detenido un tal Cristian A, pero no sé quién es. O sea, Christian, no sé quién es. No sé quién es. ¿Quién sabe? Podría ser otra persona, podría ser, no lo sé. O sea, no lo sé, no tengo ni idea. Pues esa de la información oficial que hay es que han detenido un tal Cristian A. Es M. Rajoy, tal cual. Claro, puede ser M. Rajoy perfectamente, nadie sabe quién es. O sea, puede ocurrir. Están diciendo por aquí, a mí me parece una barbaridad que sean legales, pero con eso de que la gente entra por voluntad propia, es muy difícil meter mano. Claro, o sea, tú lo sabrás bien. Intentar montar un marco legal en el que la persuasión coercitiva, del mismo modo, ahora, por ejemplo, con la violencia de género, se está llegando, ¿no? No sé muy bien cómo va el tema, pero sí que es verdad que tú no, a una persona que tiene violencia psicológica, no lo puedes decir, no, es que es tu culpa porque tú no te has ido de la casa, ¿no? Es claro. Como se entiende que esta persona está siendo manipulada. Pues yo creo que con esta misma regla de 3 se podría ampliar eso, no solo a las víctimas de violencia de género, sino también de abuso sectario en general. Porque un abusador, las técnicas que usa de manipulación son exactamente las mismas, ¿eh? Que si el bombardeo de amor, la mejor persona del mundo, primero todo es positivo, que si rosas, no flores y tal, la mejor persona, luego poco a poco ya te va lanzando mierda, cuando tú dices algo que a él no le gusta te hunde, y cuando le dices algo que a él te gusta, te o sea, feedback súper positivo, ¿no? Que es el machaque positivo-negativo, no me acuerdo. Bueno, todas las técnicas de manipulación que son literalmente las mismas que se usan en las sectas y tal. Sí. O sea, que yo creo que podría llegar algún día que la persuasión psicológica sea delito. Okay. Oye, el otro día estuvo aquí Dani Domínguez, y es que justo comentamos una noticia de un reportaje que había salido en el diario.es sobre los Heraldos del Evangelio, una asociación religiosa que ha desembarcado en Madrid, pero además que ha cogido un terreno, claro, que te lo digo porque igual te quieres pasar por allí. Creo que me han mandado la noticia, pero voy tan loco que no seguro, me he dado tiempo de leerla. Es una asociación religiosa que ha desembarcado en un pueblo de las afueras de Madrid con un macro complejo de 12.900 metros cuadrados. Una hospedería, un monasterio... ¿A qué te suena Midsommar? Sí. Heraldos del Evangelio de Caballeros de la Virgen, ¿es eso? Sí, creo que es ese. Que van vestidos como con unas túnicas y una cruz. Las chicas van todas peinadas igual, como con la raya a un lado. O sea, tienes que pasarte por ahí. Han comprado un terreno, claro. Sí, a ver, es que no sé qué hacen ellos, pero claro, ser secta, aislar a las personas, separarte de tu familia, de tus amigos y tal, eso no es un delito. Entienden de manera errónea que lo haces libremente cuando no es así. Porque solo hace falta hablar con los centenares y centenares de personas que han salido de una secta que te dicen, yo cuando estaba ahí siendo un esclavo trabajando para el gurú o esclavo sexual o lo que sea y tal, obviamente, yo pensaba que lo hacía por voluntad propia, pero obviamente no era mi voluntad, ¿sabes? Mi voluntad no era estar a merced sexual del gurú de turno, aunque yo pensaba que eso era la iluminación. O sea, es que me habían engañado, ¿sabes? Claro. He usado mis creencias para manipularme, y he dicho sexual, pero puede ser de cualquier otro tipo. Y están diciendo por aquí que han hecho un vídeo promocional incluso de lo que van a construir, muy rollo Daesh. He visto el vídeo, o sea, el vídeo creo que lo vimos el día que dimos la noticia, que es impresionante, ¿eh? Es que es para verlo, sinceramente. Y además, o sea, el reportaje está muy bien porque hablan con los vecinos, que claro, están preocupadísimos, rollo, pero toda esta gente ahora se va a mudar aquí. Al Mar de Troya 2, ¿eh? Claro, toda esta gente se va a mudar aquí, como que además
Claro, es muy divertido las declaraciones de sus vecinos, súper honestos, de son gente muy rara porque se peinan todos igual y tal. ¿Sabes? En plan, no les queremos aquí. Y digo, guau, esto tiene que ver Tamayo para darse una vueltita sí, sí, por sí. ahí, ¿eh? Porque me lo han mandado, pero es que últimamente voy un tan loco que no me he dado tiempo ni de leerlo, pero bueno. Es buen material, es buen material. Yo creo que ahí vas a sacar... En unos años, chicha. Infiltrado en el Heraldos de Madrid. El nombre está guapo, ¿eh? Por eso, Heraldos del Evangelio, Caballeros de la Virgen. Sí, 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 las túnicas wow. están guapas también, ¿eh? Ahí está. Las túnicas, sí. Está bastante guapo. Oye, Tamayo... Un popular opinión. Sí. Muchos se critican a los nazis, pero los trajes de Hugo Boss son... Sí, Hugo Boss. Yeah. Porque son nazis, ¿eh? Porque si no, a mí me gustaría ir vestido. Claro. Así. Todo empezó ahí. Oye, Tamayo, pues muchísimas gracias por venirte. Aquí no te hemos dicho ex miembro de una secta ni nada, ¿eh? Gracias, o sea, gracias, súper agradecido. Yo no pido más. Además, no, me has dicho como Carles Tamayo y no como Carles Tomaño. Carles Tomaño, claro, te han cambiado el nombre. Nada, cuando quieras ahora ya sabes. Mandar otro burofax pidiendo la rectificación de la rectificación. Claro. No me llamo Carles Tomayo, sino Carles Tamayo, por favor, rectificad. Y por favor, cuando vayas a Evangelios, te llamamos. y nos cuentas qué te has encontrado por ahí, que yo tengo mucha curiosidad. Os mantendré informados. Genial, muchísimas gracias, un beso. Chao, adiós. Adiós. Ahí teníais a... Uy, que se me ha vuelto por el vídeo. Ahí teníais a Carles Tamayo. Es Marinador una secta, yo creo que es la peor secta de todas. Oye, por cierto, creo que nos vamos a ir con una noticia. Nos vamos a despedir con la confirmación. La confirmación, que os la voy a poner por aquí en noticias para que lo veáis también. Una buena noticia, ¿no? Como para despedirnos. Bueno, buena o no, ¿eh? Ya veremos en qué se traduce esto, que yo, teniendo al pobre Pedro Sánchez de presidente del gobierno, tampoco me fiaría mucho, ¿no? Pero bueno, os voy a dar una buena noticia para despedirnos hoy. Y la noticia es que, por fin, después de tantísimo tiempo, ojo, el gobierno aprueba el decreto que elimina en la mayoría la mascarilla de interiores. ¡Bien! Bueno, bien o no, hay que seguir llevándolas en algunos momentos, como el transporte público, centros sanitarios, residencias de mayores y farmacias, pero ojo, que ya no hay que llevar mascarilla en interiores en la mayoría de los casos. Ya podemos quitarnos esa mascarilla que llevamos sin cambiar desde Navidad, que yo he visto mascarillas que tienen mucha mierda, ¿eh? Yo he visto mascarillas que huelen a mazapán. Todavía, a 19 de abril. Así que ya sabéis. Tenéis que, ya podéis quitaros la mascarilla. Ya podéis quitarosla de momento. Hasta que, con la mala suerte que tiene Pedro Sánchez, como hemos dicho aquí muchas veces, dentro de 2 días saldrá una variante nueva y nos encerrarán en casa, ¿vale? Pero de momento ya estaría. Claro, aquí va a haber COVID otra vez, esto lo sabemos. Aquí dentro de 3 días va a haber un rebrote de la hostia y nos vamos a encerrar en casa. Yo, por si acaso, me voy a seguir llevando la mascarilla. Es que además yo tengo una cosa, en las oficinas grandes, tipo las de la SER o cosas así, que además son muy cerradas, ¿eh? Que ahí no abren las ventanas nadie. Yo en la Sexta tenía una coña, porque es muy gracioso, en la Sexta hay muy poquitas ventanas. Yo tenía la teoría de que hacían como en los casinos, ¿no? Que era todo interior y oscuro y era todo luz artificial para que no supieras si era de día o de noche. Para desorientarte y que te quedaras ahí 1000 horas trabajando, que era lo que hacías, ¿no? Y tenía otra teoría, que era que no se podían abrir las ventanas, porque eras de estas que no se podían abrir, para que no te tiraras también. Era mi segunda teoría esa. Pues yo es que mi gran duda es, en sitios como la SER o la Sexta, bueno, la SER menos, porque ahí hay más ventanas que se pueden abrir. Pero sitios que son tan cerrados, en las que cuando uno coge catarro, todo el mundo coge catarro, como haya un rebrote sin mascarillas, va a ser eso una fiesta increíble. Así que tened mucho cuidado con el tema de quitaros las mascarillas. Cambiad la mascarilla, eso es importante. Hay que cambiar la mascarilla, pedazo de guarros. Cambiadla por lo menos, yo qué sé, por lo menos cada semana. Ya no os voy a decir cada día porque no lo vais a hacer, pero mínimo cada semana hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo. Que yo mañana sin mascarilla contagiar a todo Dios. Es que me hace mucha gracia que suene lo de quitar las mascarillas con lo de no tener que guardar cuarentena cuando tienes COVID. Que es como, hostia, estamos juntando varios factores peligrosos. Y nada, yo me voy a despedir ya, que me tengo que ir a currar, que hoy curro de tardes. Mañana a 12:30 volvemos aquí. Os voy a dejar, ¿con quién? Os dejo con Laura Flores otra vez. O con Isma Juárez. Me cae muy bien Isma Juárez. Y creo que nunca le hemos hecho...
Nunca le hemos hecho raid. Le hacemos una Isma Juárez que ayer le hicimos a Laura Flores, si os parece. Y nada, animaos, por cierto, a que os suscribáis, por favor, para que podamos seguir haciendo el programa. Estaban por ahí también los chicos de Al Descubierto. Alguien con cero viewers puede salir mal. Alguien con cero viewers puede ser de Vox. Quiere decir, tampoco nos la vamos a jugar aquí. Y eso, que os suscribáis, que sabéis que con Amazon Prime os sale gratis la suscripción. Si tenéis usuario y contraseña de Amazon Prime, os podéis apuntar y entráis en los sorteos que hacemos. Así que dadle, suscribíos también, como os están recordando por ahí, a Spanish Revolution. Y mañana a las 12:30 volvemos a estar aquí con otro invitado o invitada. Yo no me acuerdo quién viene mañana. No recuerdo quién está mañana, pero seguro que será un invitado maravilloso. Sé que mañana está Mafalda González, nuestra colaboradora aquí. Que probablemente hablaremos de cine, de series, de esas cosas de las que tanto sabe ella. Y tendremos un invitado y una invitada muy guay como siempre, así que suscribíos, dale ahí a suscribirse, que es muy poco dinero y a nosotros nos ayudáis a seguir. Estaban, como decía antes, por ahí los chicos de Al Descubierto, que tienen su programa los miércoles a las 9:30 de la noche, y hombre, ellos también hacen programa aquí, así que suscribíos, nos ayudáis a seguir, ayudáis a Spanish Revolution y sobre todo apoyáis el contenido que os gusta y el contenido que queréis consumir. Así que yo os animo a que os suscribáis a este y a otros canales que os gustan, que es muy importante y es la única forma que tienen de subsistir. Así que os voy a dejar por ahí con Isma, que nunca os he dejado con él, y ya mañana o pasado os dejo con Laura, con, no sé, Pandemia hoy no está, pero otro día que esté os dejo con él. Y nada, yo me despido ya hasta mañana. ¡Ánimo! ¡Que mañana ya es miércoles! Chicos, chicas, muchísimas gracias. Crismola, Flapsy, Katsano, Silencio, todos y todas los que estáis por ahí apoyando, mil gracias como siempre. Nos vemos mañana. Ahí va la raid, ahí va la raid. Ahí está yendo, estáis yendo ahora mismo con Isma Juárez. Dadle muchos recuerdos de mi parte, pasáoslo muy bien en el directo. Os dejo por ahí en buenas manos. Iniciar raid, ahora, ahí vais.